¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Entre tanta intensidad de información, muchas cosas de, de fuerte impacto, por supuesto importantes, por supuesto que merecen momentos para reflexionar, para compartir distintas ideas sobre las cosas que nos pasan. De fondo, esto que estamos compartiendo en pantalla. De fondo, una jornada, un día muy importante, muy tradicional. 7 de agosto, San Cayetano. Desde la iglesia allí en Liniers, movilización, peregrinación, diría yo, hasta la Plaza de Mayo, con organizaciones sociales, con distintos sectores sindicales, también espacios de la política. Y ahora, recién lo compartíamos con Diego de Nicolás en el programa de Máximo Montenegro: personas que están llegando a Liniers, a San Cayetano, que empezaron a peregrinar a las 3 de la tarde. Y recién ahora van a tener posibilidad de dejar su intención. Personas que no tienen trabajo que agradecen quizá por alguna oportunidad que hayan recibido, por algún trabajo conseguido, pero en general y los testimonios que escuchamos durante todo el día en nuestra señal, en A24, de gente que va a pedir trabajo. Insisto, de fondo, mientras nos ocurre una enorme cantidad de cosas, pero siempre con mucho riesgo de olvidar que esto es lo que está de fondo. El hambre es la escena más dramática que hoy está sufriendo el 20% de nuestra población, pero el 60%, casi el 60%, más del 55% de nuestra población está en una situación de pobreza, está sufriendo pobreza. El hambre es un crimen, se ha convertido, por supuesto, en una bandera de hace mucho tiempo, pero la pobreza es un crimen. La pobreza es un crimen, quiere decir, encierra la idea de que la pobreza no es un estado de naturaleza, no es algo que a alguien le tocó, es algo que sucedió porque hay una enorme cantidad de personas que tomaron ciertas decisiones, o mejor dicho, o quizá que no tomaron ciertas decisiones, para que esa situación se sufra en un porcentaje de personas que es realmente insostenible. Por eso es que se dice que el hambre es un crimen, nosotros agregamos, la pobreza es un crimen. Y es interesante pensarlo en términos de qué decisiones se tomaron, o mejor dicho, cuáles decisiones no se tomaron, porque en realidad el problema es la riqueza. El problema es cómo se distribuye o cómo distribuir mejor la enorme cantidad de recursos que hay en un país, en una provincia, en una región, en el mundo. Permanentemente se pone esto de manifiesto. El problema no es que no hay recursos, los recursos están. Vivimos en un planeta rico. El problema es que eso está en muy pocas manos, que eso está mal distribuido, porque conceptualmente de fondo lo que se sigue discutiendo es que la pobreza no es algo que a alguien le toca, la pobreza es algo, es el resultado de una enorme cantidad de acciones o de omisiones. Hoy García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo algo muy importante y muy político, mal que le pese al gobierno, ahora van a ver por qué se los digo. García Cuerva dijo, ojo, ante el riesgo de resignarnos a vivir mal, llamó a no resignarse a vivir mal y a no dejar a hermanos y hermanas en el camino. Esto que dice García Cuerva, insisto, es toda una definición política. Hoy el vocero presidencial Manuel Adorni dijo: Qué terrible que una festividad eh, eclesiástica sea tomada por algunos sectores de la política. Bueno, habría que ver un poco mejor la escena, porque es la propia Iglesia Católica que está tomando decisiones políticas y que hace estas denuncias. No resignarse a algo quiere decir que ese no es un estado en el que hay que persistir, que ese es un estado del que hay que salir. E hizo un llamamiento muy concreto, sobre todo a quienes discuten indicadores de pobreza en un escritorio y que vuelven de alguna manera intrascendentes sus lágrimas, sus palabras y que, y que pierden todo sentido de humanidad. Esto lo dijo en la misa por San Cayetano. Insisto, Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. Un dato más, un elemento más para la apertura del programa de hoy, que tendrá y recorrerá una enorme cantidad de cosas que nos están pasando, pero que esto va de fondo. Y esto es lo más importante. 60 o casi 60% de pobres en la Argentina, 20% que sufren hambre, 20% de indigencias, de personas que están sufriendo indigencia. Hay algunos sectores de la política a los que la pobreza los motoriza. Es más, hay sectores de la política que han dicho en algún momento, a mí me tienen que medir por el número de pobres que queda al final de mi mandato. Es decir, la pobreza en boca de todos los sectores de la política, insisto, es un motivo de acción, es un motor de su acción política. Pero cuando esas personas pobres se organizan y a conciencia se movilizan y marchan, llamativamente se convierten en delincuentes. ¿Lo notaron? Es decir, las familias pobres en un barrio pobre observadas por un sector de la política, es algo a resolver. Pero cuando esas familias cobran conciencia y se dan cuenta que a la familia al lado le pasa lo mismo y que esa no es una situación justa, que ahí hay una injusticia, una injusticia que se está cometiendo, se organizan, deciden movilizarse para expresar su repudio en medio de la discusión de qué políticas pueden mejorar, eso está muy bien que la política discuta, y es válido, pasa en todos lados, que la política discuta, che, esta es la manera de resolver la pobreza, o esta otra es la manera de resolver la pobreza, bienvenido a ese debate, pero cuando eso se convierte para algunos sectores en criminalidad, cuando es un crimen organizarse y movilizarse, ahí tenemos un problema. Ahí comienza a meterse la violencia como manera de hacer política, el odio hacia el otro que se moviliza y protesta, y que inmediatamente se convierte en un delincuente. Sobre estas cosas, uno imagina, también advierte Jorge García Cuerva cuando dice no nos resignemos, no nos resignemos a esto, a que la pobreza sea algo producto del azar, producto de donde naciste y no el resultante de decisiones que se tomaron para que eso ocurra, o mejor dicho, insisto, que no se tomaron a tiempo. Bienvenidas, bienvenidos a QR, así arrancamos y estas son nuestras voces del día. Está pasando ahora? El fenómeno se parece. Baja la inflación, el dólar se queda quieto, empieza a haber una sensación de, che, por ahí la encontramos. Yo lo que hago simplemente. Miro al Banco Central. ¿Qué pasó? Dos meses seguidos vendiendo reservas. ¿En cuánto estamos? Massa dejó menos 11 mil millones de dólares de reservas netas. Mi le logró poner eso en cero en abril. Bueno, hoy estamos en menos 5.000. mil. Tal que repudio la visita, no estoy de acuerdo con el propósito que tuvieron lo, los diputados. Este, No creo que corresponda una, una expulsión al resto. Sí, yo creo que eh, más que en retirada el kirchnerismo está desnudo. Se le están cayendo todas las banderas que claro. eran ficticias. Tierra, techo, trabajo, paz y pan. Con el agrado que estamos en un momento donde la pobreza y la indigencia han llegado a... Récord histórico, ¿no? Como Cristina está preocupada, y Kirchnerismo está preocupado por esa visita, que es una visita humanitaria a gente que está ilegalmente, en algunos, en algunos casos, detenida por Néstor Kirchner en el 2003, lo cual es innegable, innegable. Hay gente de más de 80 años que está enferma, que está débil, que, se, que está en la cárcel. A mí eso me produce mucha indignación desde el punto de vista de la justicia, de la situación de estas personas que merecerían morirse teniendo en su casa, con una tobillera de la mano a la posa, viste. En recuperación, la verdad que eh, los sectores medios, los comerciantes, los más desprotegidos, los trabajadores, hay 185 mil eh, nuevos desocupados. Con lo cual hay gente que se está quedando sin trabajo. Quería decir también que, que como muchos de los que estamos acá, no, nos preocupa justamente eh, la conducta de, de los legisladores. Eh, lo que fueron a visitar son los criminales más feroces que tiene la historia argentina. Nunca me pidió ayuda. Jamás. Con Fabiola nos vimos tres o cuatro oportunidades, siempre en un contexto institucional y no tuve ninguna posibilidad de, de estar con ella a solas. De hecho, estoy muy tranquila porque tengo todas las pruebas que tengo que tener. Bueno, vamos a tener hoy un programa en QR muy interesante porque estarán en un ratito nada más Germán Martínez, el titular del bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados y también Mónica Fein, diputada socialista pero integrante de lo que hasta hoy se llamaba Hacemos Coalición Federal. Eh, les voy a contar después que hubo un cambio de nombre en ese bloque porque hoy iba a haber una sesión en la que. Eh, seguramente se iban a decir una enorme cantidad de, de cosas, además de leyes, para tratar una sesión especial que al final no tuvo quórum. Toda una discusión alrededor de ese tema. Van a venir aquí a contarnos efectivamente qué fue lo que pasó. Y hoy también viene Félix Kraus, fiscal federal, muy vinculado a todos los delitos de lesa humanidad, para hablar de las novedades muy importantes en algunos casos de las visitas de, de diputados y diputadas de la Libertad Avanza al penal de Seiza a visitar represores. Lo vamos a hacer, por supuesto, también con Irina Hauser. ¿Cómo anda el equipo? ¿Qué dicen? Fer Cerolini, Pablo Ibáñez, Irina. Muy, Muy buenas noches. Hernán Lecher, bien. ¿todo bien? ¿Cómo va? Bueno, bien, está con nosotros ya, y a mí me da mucho placer eh, presentarla, a Estela Díaz. Es ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Es la única ministra de Mujeres del país en este momento, y es todo un síntoma de época. Y vamos a charlar, por supuesto, con Estela su mirada, sus reflexiones en torno a la muy grave denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández. Estela, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. A ver, ¿cuáles son tus primeras reflexiones? Insisto, una denuncia muy, muy grave. Ayer nosotros eh, dimos nuestra, nuestra mirada sobre el tema y todo lo que significó. Por otro lado, creo que vamos a cambiar el micrófono, ¿no? A Estela, porque no la, no la escuchamos. Bueno, ayer. Dimos nuestro parecer, además de contar eh, todos los, los hechos, respecto a lo que significa hoy una denuncia por violencia de género y creerle a las víctimas, lo que, ha, lo que ha costado tanto tiempo entender eso como definición frente a estas situaciones. Irina, ¿qué ha pasado o cuáles son las novedades, por lo menos en estas últimas horas? La fiscalía que, está, que quedó a cargo de la, de, de la investigación, ¿no? Contamos que el juzgado es el de Julián Ercolini, pero delega la investigación en Carlos Rívolo. Estamos hablando de, eh, de despachos de Comodoro PI. Bueno, Rívolo se contactó con Fabiola eh, para, bueno, para ponerse a disposición y para explicarle cómo sería el procedimiento de ahora en más. No es que esto fue una declaración, tampoco es una declaración lo que ofreció en el día de ayer, ¿no? Ella va a tener que declarar, eh, o sea, hacer una declaración como testigo, como víctima, eh, específica. Y lo que le ofrecieron obviamente es toda la protección de dos organismos que pertenecen al Ministerio Público Fiscal, que es la Dirección de Protección a las, a las Víctimas, por un lado, y la de unidad, y la de la unidad eh, que que trabaja bueno, en la, contra la violencia contra sí. las mujeres, la UFEM y la DOVIC. Lo que cuentan es que estaba bastante quebrada además emocionalmente, que no dio detalles en esta, en esta conversación, uh -huh. ¿no? que tampoco tenía por qué darlos, eh, simplemente que se, bueno, se pone la fiscalía a disposición y le explican cómo va a seguir la cuestión de momento no parece haber indicios de que esto vaya a cambiar de, de fuero o de jurisdicción. no, que es una duda que teníamos ayer. Eh, porque además la plantean muchos juristas. no, si tiene que seguir en el fuero federal claro. o si tiene que ir, ir claro, al fuero ordinario y sí. además en la provincia de buenos aires. bueno, Bien. se ve que carlos ríbolo se puso al frente de esto. A, y, y continuará con la investigación que recordemos esto surge dentro de la causa donde se investiga la contratación de seguros de uh -huh. nación cuando, cuando analizan una serie de chats de Fabiola con la secretaria de, con la secretaria privada de Alberto Fernández ¿no? entonces ahí se contactan con Fabiola le muestran lo que había a pesar que es un delito de acción privada esto Bien. se puede hacer y bueno ella en un comienzo no denunció pero finalmente esta semana, Después de contar sí esto ante el juez Cercolini, que estaba sufriendo eh, hostigamiento uh -huh. y llamadas permanentes de parte del expresidente, eh, terrorismo psicológico lo, lo llamó. Bueno, ahí decide finalmente hacer la denuncia bien. por hechos de violencia de género. Estela, ahora sí. Buenas noches, gracias por, gracias por estar. Es importante escucharte bien. Sí, buenas noches. Uh -huh. Ahora sí. Se ahora escucha. sí, estamos bueno. bien. A ver, entre. Eh, Digamos, frente a una denuncia tan grave y también mucho carancheo político a esta hora, ¿cuáles son tus reflexiones varias horas después de conocer la denuncia? Bueno, recién la escuchábamos a Irina que actualizaba cómo está la situación de la denuncia y la espera de que ella ratifique esta denuncia. Pero además, intervención, por ejemplo, nombraba la UFEM, la unidad fiscal especializada en violencia de género, una unidad que se creó cuando fue procuradora Gil Carbó. Uh -huh. que además tiene una perspectiva de abordaje, a nosotros nos da tranquilidad que intervengan organismos tan especializados en violencia de género, que tienen protocolos de actuación. Cuando nosotras decimos que creemos a las víctimas. Te iba a Esa era mi siguiente Cuando pregunta. Cuando es nos solidarizamos y creemos con quienes denuncian, no es porque suspendemos los derechos de las personas que tienen el derecho al debido a proceso y, y, y la presunción de inocencia, uh -huh. cualquier persona que es denunciada la tiene vigente en la Argentina, sino que señalamos esto porque es una acción política, porque la violencia de género fue históricamente negada patologizada y ahora tenemos una actualización recargada de esto con el gobierno de mi e incluso con las declaraciones que mi hizo ahora, ahora, lo, ahora vamos a en la red por esto. Entonces, ¿por qué creemos, decimos? Porque sabemos que sí. para las mujeres denunciar ha sido siempre absolutamente costoso. Porque en general nos hemos encontrado con un Poder Judicial extremadamente patriarcal, que descree de las voces de las víctimas, que generan hasta eh, papers escritos donde dicen cuando una mujer denuncia, en lugar de poner como ponderación fundamental frente a qué grado de riesgo estamos, ponderamos, nos miente o no nos miente, eh, bueno, usan síndromes que no existen, bueno, entonces el tema es creer y que se juzgue con perspectiva de género. Eso no quiere decir que... Eso no suspende las garantías. No suspende las garantías, no suspende el proceso, la necesidad de que ella denuncie, aquí no aparece. Digamos, acá claramente estamos frente a un hecho que fue dado a conocer filtrado por el Poder Judicial, acá hubo una exposición de esta situación. Cuando dicen la angustia de Fabiola, también me lo imagino, porque ella no apareció en la acción de denunciar espontáneamente esto. Ella termina decidiendo denunciar cuando esto fue... Después que es, se filtra. Que se filtra. Hay un diario utilizando esto, sabemos los manejos, cuando uno dice estamos a veces cansadas incluso del intento de denostar lo contrario. Creo que esto es un debate público por las acciones que el feminismo... Históricamente ha hecho que plantean que es intolerante la violencia de género, la ejerza quien la ejerza, más grave si además quien lo hace es figuras de alto claro. rango político. Lo hemos discutido para deportistas, lo hemos. Digamos, las figuras públicas con más razón tienen que tener una coherencia entre su práctica personal. Y la política, porque además nosotras hemos dicho, no es de índole privada, es una violación de los derechos de las personas, debe haber ley, debe haber políticas, debe cesar la violencia y pagar quien la haya ejercido. Ahora vamos a analizar, por supuesto, eh, la mirada del presidente de la Nación sobre este tema, ni más ni menos, pero quiero detenerme en, en dos cosas que nos señala Estela y creo que son muy importantes a esta hora. Eh, para que sea responsable y sobre todo para seguir eh, generando conciencia respecto de esto. Vos decís: estar frente a alguien, frente a una mujer que denuncia, estar del lado de quien denuncia, del lado de la víctima, tiene en principio dos elementos. Primero, demostrar que por más autoridad o por más poder que ejerza la otra persona, si es pública, si tiene un cargo, lo que está mostrando es que hay quien la respalda, aún frente al miedo de que si el otro es poderoso. Eh, no, pueda tener, no, no, pueda tener este, no pueda tener acompañamiento. Y el otro elemento es que si se duda de quien denuncia, esa duda puede generar riesgo para la persona que está denunciando. Entiendo esto. Sí, además eh, explica otra cuestión que hemos dicho históricamente también, que la violencia de género ocurre en todos los sectores sociales y en todas las ideologías políticas. Vos podés recorrer el mapa político, social, cultural y vas a tener experiencias de violencia de género. ¿Por qué? Porque es un patrón de conducta en un sistema donde el machismo, un modo de ejercicio del poder masculino, de dominación masculina, en una relación de pareja o en relaciones laborales en distintas instancias, se ejerce a través de un vínculo violento. Domino a quien es mi pareja como forma de violencia, violencia emocional, psicológica, física, sexual, patrimonial, está todo, hemos logrado después de muchísimos años de lucha del movimiento uh -huh. feminista y de mujeres que esto además para la Argentina sea nuestro marco legal y por lo tanto leyes que deben cumplirse y que deben tenerse en consideración a la hora de analizar estos hechos. Entonces, esto es lo que decimos, esto puede ocurrir en todos los sectores sociales y, eh, y en cualquier ideología política y que se demuestre que hoy parezca que es un tema que hasta los negacionistas, digo porque el gobierno nacional niega que exista la violencia de género, eh, cerró y eliminó las políticas, las desfinanció, sin embargo escuchábamos al vocero presidencial diciendo que había una línea de exposición. Sí. Bueno... De, la 144. La 144. ¿Y que, qué te pasó con, con esa mención que hace el vocero presidencial? Bueno, yo siento que hay mucha hipocresía, porque hay por otro lado un intento de decir que el feminismo es una mentira. Y que esto muestra que el presidente de la Nación, es cierto, Alberto Fernández tuvo una fuerte agenda de género, crea el Ministerio Nacional, eh, promueve y favorece que se legalice el aborto en la Argentina, pero el problema es explicarte eso por la acción de un presidente. En realidad, que lo que hubo es un movimiento social de enorme potencia, de movilización de masas, que logró que esas conquistas lleguen. Al cambio de ley, a planos uh -huh. de la política y la gestión pública. El gobernador Axel Kicillof siempre dice esto, y las veces que hemos hecho, nosotros tuvimos ministerio en el primer periodo de gestión y en esta segunda reelección de Axel ratifica esta construcción. Y él siempre dice, nosotros tenemos esta cartera ministerial porque hubo un movimiento social que se movilizó en las calles. Entonces, no explica un presidente de la nación una perspectiva que avanzó en derechos para las mujeres. Digo, bueno, hoy tenemos la contracara de esto. Ahora vamos a su Irina. Yo te quería preguntar, vos mencionabas antes, bueno, la, el sesgo patriarcal que existe en el Poder Judicial, ¿no? Eh, también mencionabas que hay leyes que deberían aplicarse desde el Poder Judicial, ¿no? Eh, vos no sé si en el ministerio ustedes tienen estadística o, o por lo menos una, una percepción de qué pasa con la mayoría de las denuncias justamente por casos de violencia contra las mujeres de distinto tipo, ¿no? Mira, nosotros lo que tenemos, hemos construido, a partir de la creación del ministerio y en una mesa con el Poder Judicial, un formulario único de denuncias. Esto nosotros lo teníamos. Vos en violencia de género podés tener denuncias penales, por eso contaban en este caso que le pedían a Fabiola si quería instar mm. la acción penal. O puede ser por familia, no ser, depende del nivel de gravedad. En, no, no siempre estás en un delito frente a violencia de género. Esto corría por. Corte de la provincia o por Ministerio Público. Y nunca se juntaban las denuncias, porque además hasta tienen un sistema eh, informático incompatible. Sí, siglo XXI. Sistema informático incompatible sigue teniendo el Ministerio. Bueno, logramos desde la acción nuestra un formulario único. Hoy se reúnen ambas denuncias que en el 98% de los casos se toman por las comisarías. Tenemos en la provincia de Buenos Aires, entre mayo del 23 y junio del 24. Más de 230.000 denuncias en el marco de la ley 12.569 de violencia doméstica familiar, porque no tenemos integral aún en la provincia. Un, una problemática de una dimensión enorme. Muchas de ellas son desestimadas, pero muchas de ellas avanzan en decisiones judiciales. ¿Es para el Poder Judicial de la provincia? El, el 40% en los juzgados de familia de lo que atienden. ¿Qué número, eh? 40%. Los un... juzgados cuando... de familia son este, claro. estas denuncias por violencia de género. Por eso es gravísimo, es gravísimo cuando se niega, se niega la existencia de esta problemática, se desfinancian las políticas públicas, porque muchas de estas situaciones, si nosotras trabajamos, pueden resolverse incluso sin intervención del Poder Judicial. Pueden resolverse con eh, un equipo de asesoramiento. Nosotros fortalecimos áreas que atienden en los municipios el género, el acompañamiento a quien está sufriendo. Hay situaciones que son más leves. Vos, con separarte con el acompañamiento, construimos dispositivos uh -huh. para los varones agresores. Hay tobilleras, que es un, un sistema de dispositivos duales en los casos de más riesgo. Digo, pero necesitamos mucha responsabilidad Ahora en la, la intervención. El, el Gobierno Nacional piensa exactamente. Lo, lo contrario. contrario, en medio, y es un debate, en medio de una denuncia muy grave, digamos, ¿no? Eh, eh, plantear estas discusiones de ninguna manera liviana la denuncia frente a lo que, eh, lo que se estamos viendo. Vamos a compartir el tweet del presidente de la Nación, Javier Miley, tenemos la posibilidad de analizarlo con la única ministra de eh, mujeres y diversidad que tiene, que tiene el país. La, la hipocresía progresista, dice el presidente, a pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad sin importar las consecuencias, porque ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día primero de, uno de gobierno, terminando con esta estafa que titularon Políticas de Género. Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos. Vos deteneme. Estela, ¿te parece que hay algo para, para aportar y para dar el, la discusión a lo que plantea el presidente? Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un ministerio de la mujer, no es contraer miles de empleados públicos Uf. innecesarios, no son los cursos de género, definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres. Ahí, ¿Hasta ahí Paula, qué decís? Ahí me parece que hay claves del de negacionismo que tiene el gobierno nacional. ¿Por qué? ¿Dónde? Porque primero nos lleva a una discusión histórica. Patologiza la violencia de género. Él dice, psicópatas, dice que no existe, porque en realidad ellos dicen que la violencia de género no existe. Pobres hombres, no le reclamemos esto porque es hombre. Toda la casuística te demuestra, y sobre todo en las relaciones de pareja, de expareja, que la inmensa cantidad de la violencia la ejerce el varón sobre la mujer en una cuestión histórica que se ha demostrado es una relación cultural de dominio que lleva en su forma extrema esta idea de los mandatos eh, de la masculinidad patriarcal, uh -huh. el varón proveedor, violento, el que controla, sos mía, no sos de nadie. El extremo de eso es la violencia femicida. ¿Por qué la patologiza? Nosotros decimos que ¿Qué, esa quiere, viol... que, ¿qué quiere decir patologizar? Es eh, psicópata, ¿no? Bueno, Te dicen, no es psicólogo. un enfermo. Es como decir que es una enfermedad. Es una enfermedad. Entonces, si yo digo que alguien es enfermo, ya estoy eh, un poco como, bueno. Diciéndole, está bien, no es tan grave, Quitando porque la responsabilidad, le ¿no? quito responsabilidad. Los enfermos son inimputables, pueden llegar a ser inimputables. Y, y además es, una, es un error, digamos, en realidad. No, no, evita esta cosa de la posibilidad de que haya una persona violenta en cualquier ámbito. Claro, y eso además que de que es una conducta aprendida. Nosotras que decimos, claro. es una cultura y una conducta aprendida y por lo tanto se cambia con que obedece a las históricas relaciones desiguales de género y tiene, eso es lo que, la, la forma de ese ejercicio de la masculinidad con violencia. Y nosotros que decimos, se puede cambiar, no es un problema de cura. Si yo digo que es enfermo... No tiene voluntad de ejercer esa violencia y nosotros decimos sí, hay conciencia, hay decisión y debe cambiarse esa violencia. Uh -huh. Ellos, ¿por qué la niegan? La niegan, además lo han demostrado, cuando eliminan el ministerio, sacan. Ellos dicen, Emilei, el, el, reconocen al el supremacismo, ellos son supremacistas blancos y del poder de los varones, uh -huh. cuando además cambian el salón de las mujeres, colocan todos próceres varones y la sí. sacan hasta juana azurduy. ahí hay una decisión ideológica que eh, reconoce un orden absolutamente conservador que por lo tanto por eso ahora nos quieren hacer responsables a las feministas de justamente lo contrario. Sí. se discute este tema por el feminismo. Paulo. estela, eh, se discutió mucho en, esto, en estas últimas horas sobre la presunta existencia de una información, si llegó o no al Ministerio de la Mujer y demás. Vos conviviste con las dos ministras de Mujer de la Nación. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo puede haber sido el procedimiento? En el caso de haber existido, digamos, un planteo de este orden. ¿Existía la posibilidad? No sé si es el término. de ocultarlo, digamos, hay una dinámica que hace trascender la información para que se conozca eventualmente si existe. Ah, mira, para mí hacer trascender eso es parte del carancheo y de la mentira. No hay absolutamente para, para eh, adjudicarle al Ministerio de las Mujeres que no sirve, ¿no? Porque ya salen con una eh, opinión previa que es que ese ministerio no sirve. Las dos exministras... en todo caso... que que ocultó. Claro. Que ocultó. Fue, las fue dos ex sí ministras dijeron que ninguna, bueno, recién decíamos a, a Yelén sí, Massina, sí. pero ambas publicaron que ellas no tuvieron ninguna noticia. Vamos a escuchar a Yelén Massina eh, el, el momento en que efectivamente eh, dice que ella no tuvo eh, conocimiento de esto y que no hubo un contacto en ese sentido. A ver. Ya lo hice públicamente y fui muy tajante con eso. Nunca me pidió ayuda, jamás. Con Fabiola nos vimos tres o cuatro oportunidades, siempre en un contexto institucional. Siempre en estos contextos institucionales siempre hay gente, eh, hay custodia, hay más personas de los organismos nacionales. Y no tuve ninguna posibilidad de estar con ella a solas. De hecho, estoy muy tranquila porque tengo todas las pruebas que tengo que tener. Digo, hay mensajes que nos hemos intercambiado también con ella en el marco de hacer algunas cuestiones institucionales con su fundación y demás. Y Elizabeth Gómez de el Corta también, ayer le compartimos su tweet que eh, dijo que no, que no estaba en conocimiento, que no le había llegado ninguna denuncia de estas características y que si le hubiera llegado, por supuesto que lo hubiera denunciado. Decías, Estela. Sí, para mí es coherente además con cómo se dio a conocer este hecho. No fue una voluntad de Fabiola originalmente de denunciar, sino que quisieron trascender a través de los medios eh, chats privados que ella compartió con una asistente privada que tenían cuando estaba en, en Olivos. Así que me parece que lógicamente con eso... Pero bueno, es... no puede decir que en función de eso... Hace, y una, hace y una, una puede... Hace una recibir... importante. Claro, y además acá hay un tema de la decisión de quien sufre la violencia, de la víctima. Te pueden hacer consultas, a nosotras nos ha pasado como ministerio, que hay personas que te hacen consultas privadas y vos le preguntás, vos querés denunciarlo, querés hacer claro. en esto una denuncia y la persona te dice que no, vos tenés que preservar la voluntad de la persona que te está diciendo en ese caso que no lo quiere hacer. Acá ni esto existió. ¿no? Eh, el mensaje de mi ley en las redes es muy enfático primero en decir que la solución no es la creación de un ministerio de las mujeres no que es un poco lo que estás hablando pero dice que la única solución es ser duros contra quienes cometen estos delitos. Sí, a mí me parece que él... después hay algunos videitos que circularon en los grupos de ellos que dicen el ser duro es bala, es meter bala <laughs> o cárceles infinitas. Bueno, yo les estuve dando un números del volumen que tiene la violencia de género y ese volumen, como digo, es de conducta aprendida. ¿Nosotros a qué apuntamos? Tiene que haber, al contrario, tiene que haber más política pública, más inversión y formación de profesionales especializados para atender la problemática y entender que estas conductas pueden cambiar. Nosotras apostamos al cambio, por eso en la provincia de Buenos Aires hay educación sexual integral en todos los niveles de la educación, pensando que el cambio hay que hacerlo en las relaciones vinculares, de que las tenemos que tramitar sin violencia y sin discriminación las relaciones interpersonales. Tenemos educación sexual integral en comunidad para las jóvenes que no están en el el sistema educativo, políticas de atención, de asistencia, de acompañamiento, de a salida de la violencia y de Entender para nosotras es al revés de que hay que construir más lazos de solidaridad, de comunidad, de espacios de reflexión Ahora, bueno, en relación. Ahora una pregunta bien concreta en esto, y Fer también lo tiene. Pero eh, desde que hay políticas de género estas características, desde que se institucionalizaron políticas de género, ¿hay más denuncias o menos denuncias? Hay obviamente más denuncias. O sea que políticas previas de, de estas características que el gobierno ha desfinanciado o directamente ha cerrado son las que han impulsado a que más mujeres se animen a denunciar. Obviamente, además son las que sin dudas fin, tienen, diría sin, duda, yo, ¿no? fin, sin dudas tienen que ver con que hoy hablemos de esto, porque si no de este tema no hablaríamos. Sí. Ayer el escritor Sergio Olguín, eh, sí. primero quiero recordar una cosa eh, de casos de, de este hecho, el hecho de Alberto con Fabiola. Realmente yo en el periodismo no escuché a nadie. Hay cosas que se comentan. Dicen, che, mirá que dicen que este le. Uh -huh. Yo sí había escuchado bastante de hechos de violencia previas del tema de Menem que hablamos con Zulema. Sí. Eso se habló de cuando vino de La Rioja que había uh -huh. estos temas. Todo el periodismo lo comentaba por atrás. Hay un tuit ayer de Sergio Olguín, del escritor, que dice así. Hace 30 años causaba gracia la violencia de género de Carlos Menem a Zulema y los medios hacían chistes al respecto. La loca era sí. Zulema. Hoy la violencia de Alberto genera el repudio de todos. ¿Saben que hubo en el medio? Políticas públicas de género, las que quitó y combate este gobierno. Tu última reflexión, Estela, sobre esto. Sí, a mí me... Y te pediría además una recomendación sobre cómo nosotros y nosotras también en los medios de comunicación seguir esta esta información y esta denuncia. A mí me parece que el papel de los medios es fundamental porque cómo se traten estos temas, que no se espectacularice, que no se banalice, es una problemática social de enormes dimensiones y eh, por supuesto que nuestra visión es diametralmente opuesta a lo que está pasando en lo nacional. Se han vaciado las políticas públicas, lo ha dicho el gobierno que echó al 85% del personal que había en el ex Ministerio de Mujeres. Esto afecta a la línea que atiende violencia de género. Dicen en algunos turnos que hay solo dos trabajadoras, a donde se hace una inmensa cola de espera sin que sean atendidos. Bueno, desde la provincia de Buenos Aires el planteo es exactamente lo contrario. Nosotros estamos en un plan de fortalecimiento de la línea 144 y me parece que... El, el planteo es este, digamos, hay un movimiento social de mujeres que ha producido una enorme transformación en torno a que estos temas se debaten públicamente y además son justamente las mujeres, las jóvenes de todas las edades y sectores sociales las que rechazan las políticas individualistas, antipopulares, bueno, ustedes mostraban la marcha de la pobreza, estamos viviendo una condición, situación de pobreza, de indigencia tremenda en la Argentina y son justamente las mujeres las más resistentes a esto, me parece que es una lección de politicidad que las mujeres dando, vienen dando en nuestra sociedad, hay que seguir por, por ese camino. Estela, gracias por haber venido y quiero además eh, compartir con ustedes este libro que nos trajo Estela y que recomendamos, ¿Por qué odian? Es diálogo Feministas en Tiempos de Ultraderechas, Estela Díaz compiladora y una enorme cantidad de autoras que efectivamente nos invitan a reflexionar y a generar más conciencia sobre la violencia de género en nuestra sociedad. Bueno, me trajo otro regalo también, de Diego Barreda, su compañero, en la tesis 11, que ya que estamos agradecemos y vamos a leer con mucho interés. Estela, muchas gracias por haber venido, insisto. Gracias a ustedes. Bueno, ya están con nosotros y para conversar la diputada Mónica Fein, del Socialismo, integrante de Hacemos Coalición Federal, y también está Germán Martínez, el titular del bloque de Unión por la Patria. Vamos a hablar sobre una sesión de hoy, o mejor dicho, la no sesión, una sesión fallida. Eh, esto es lo que pasaba y enseguida nos da el contexto Pablo Ibáñez. Están parados acá, dan vergüenza y no se sientan a dar quórum para este tema. Así que pedirles disculpas y muchas gracias. Bueno, habiendo llegado al, habiendo superado la media hora, queda no habiendo quórum, queda levantada la sesión. Bien, ese es el momento en que está Germán Martínez, ese es el momento en que no se llegaba al quórum en la sesión de hoy. Martín Menem en la presidencia son cosas que ocurren, no hay problema y además si hay inocente. la muevo sí, absolutamente inocente, el culpable soy yo. En la muy buena voluntad de Mónica de, de dos diputados y diputadas de dos bloques distintos de venir a conversar sobre lo que hoy pasó, lo valoramos mucho en el enriquecimiento de los debates políticos que Ajá. siempre busca QR. Antes de que Pablo Ibáñez nos dé el contexto, saludo Mónica, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Muy buenas noches, hola Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Gracias por estar a aquí. A ver, Pablo. Sí, estaba convocada la sesión para hoy. Hubo labor parlamentaria, ya en labor parlamentaria, que es la reunión previa donde se define eh, la temática. Hubo algunas disidencias de todas maneras, el presidente de la Cámara insistió con la posibilidad de hacer la sesión pero después cuando estaba en número para conformar el quórum, por lo menos uno de los bloques que habitualmente se comporta eh, acompañando al gobierno, que es el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, no eh, se sumó al quórum y finalmente no hubo sesión. Hubo mucha más profundidad, yo me quiero detener en un punto para entender cómo esto puede expresar hacia adelante algunos comportamientos ciertos sectores, ciertos bloques, básicamente el de Picheto que tienen marcando diferencias, quizá no tanto Picheto, que hace unos días se reunió, por ejemplo, con Santiago Caputo y que tiene buena relación con Martín Menem, pero el resto de los diputados empiezan a tener una actitud un poco más crítica, pero empieza a aparecer la idea de que no hay cumplimiento de la palabra y muchas veces, aunque hay mucho debate en el Congreso, hay ciertas normas de convivencia, de acuerdos que cuando no se logran... Terminan alterando el funcionamiento legislativo. Yo le voy a preguntar, voy a arrancar preguntándole. Alguien me decía que también la Libertad Avanza se salvó de una sesión que podría haber sido muy dura, muy terrible, porque sí iba a terminar discutiendo parte por la visita de los diputados a Ezeiza, pero también se iba a aparecer o se iba a mezclar la discusión sobre la denuncia de eh, o sea, Fabiola Yáñez y también estaban dadas las condiciones para que esos dos temas que son tan sensibles se puedan dar con algún nivel de altura y profundidad y no sea un poco un chiquero una sesión A ver Mónica, arrancamos ¿Por qué hacemos coalición federal? Perdón, encuentro federal, ¿no? Es el, encuentro lo, federal no, coalición? de hoy sí, eh, Bueno, claramente porque creemos que eh, el oficialismo sigue intentando degradar el Congreso y lo que íbamos a hacer hoy es estar 24 horas para discutir, no necesitamos 24 horas para degradar el Congreso y discutir que los diputados y diputadas que fueron a visitar represores fueron a reivindicarlos y que eso atenta contra la democracia, no necesitamos 24 horas y no necesitamos 24 horas para decir que lo que hace Maduro es violentar la democracia en Venezuela y desconocer el voto popular. Íbamos a estar 24 horas discutiendo dos temas que creo que tenían que ser la síntesis de una postura política y no íbamos a discutir nada de lo que le importa a los argentinos en esta recesión, en este momento tan difícil, en esta situación que la UCA acaba de decir, la extrema pobreza. La agenda no estaba eso. Íbamos a estar mm, haciendo un show. Bueno, posiblemente se hubiera agregado lo último, lo del eh, presidente Alberto Fernández con Fabiola, que obviamente nos iba a tener a un Congreso debatiendo estos temas, no poniéndonos de acuerdo, degradando el espacio parlamentario y no discutiendo nada de lo que le importa a los argentinos. Ahora, la libertad avanza, el oficialismo, menos y demás. Dicen que ni siquiera les avisaron, porque estas cosas que vos mencionás ya las sabían antes. Ustedes efectivamente no avisaron que iban a dar quórum. ¿Cuál es la cuestión? Bueno. ¿O eh, hubo otra cosa. Entiendo que. Eh... Nuestro bloque planteó nuestra, las diferencias en labor parlamentaria. Quiero decirles que yo, particularmente, estoy en un bloque donde entiendo que defendemos el, el funcionamiento parlamentario, que es muy importante, aunque tengo, obviamente, eh, diferencias. Yo no voté la ley base, no acompañé a este gobierno. Creo que es un populismo de derecha que nos lleva a esta situación que tenemos, pero que hay que discutir los problemas de la pobreza, de 140.000 puestos de trabajo que se han perdido seriamente. La agenda era una Sesión que pidió la libertad avanza, con la agenda que quería la libertad avanza. Perdón, en, en ese detalle... Quiero escuchar la palabra eh, de, de Germán. Sí, ¿eh? no, pero para agregar eso, para sí. ahí me lo corrige eh, Mónica, no firmó eh, en, en la web parlamentaria... El bloque Pichetto no acompañó la firma si el pro y la Libertad avanza digo para tener en cuenta Así si es. van a asistir o no al bloque. No. La sesión era una sesión que llamó el oficialismo con el pro claro. y en esa sesión con una agenda definida por ellos porque también nosotros en, la, en el comunicado decimos volvamos a un funcionamiento si discuten el mal funcionamiento que tenía la cámara antes. Volvamos al funcionamiento, sesiones ordinarias, con lo que sale de comisión, claro, funcionamiento en comisiones. Especial. Esta era una sesión especial convocada Pedida por la por Libertad Avanza, donde la verdad. Que íbamos a estar todos, era público, los periodistas uh -huh. decían 24 era lo que nos anunciaban a nosotros para dedicar gran parte de esas horas a que desde la Libertad avanza y bien. seguramente desde la Unión por la Patria estuvieran discutiendo en una grieta que viene a profundizar el problema y que no abarca ninguno de los problemas que la sociedad Germán, nos pide que Germán, ¿cuál es la que mirada de lo que Unión por la Patria? Que la Cámara de Diputados eh, no está funcionando bien, coincido. Y, y creo que tiene responsables, digamos, ¿no? Las responsables son las más altas autoridades de la Cámara, que eh, con un bloque, que yo no lo demerezco en su número de cerca de 40 diputados, se cree que puede llevar adelante una agenda parlamentaria sin charlar con nadie. Y la escucha Mónica quejarse de esa agenda parlamentaria, imagínate nosotros que ni siquiera nos llaman a las reuniones, ¿no? o sea, ya era la tarde, a las 5 de la tarde hubo una, una reunión que ellos le bautizan ahora, la bautizaron pre-labor. Se supone que en esa reunión de prelabor estamos todos, ¿no? Están los bloques que construyen agenda y quórum con el oficialismo. ¿Es una reunión institucional? No. Es una reunión informal, es un té eh, con donde charlan de las cosas y dicen, bueno, estas son las cosas que vamos a hacer. Hasta ayer de la noche estaba, lo dijo bien Pablo, estaba todo ordenado, ¿no? Había, no había dudas sobre la sesión de hoy. Uh -huh. En la labor parlamentaria me consta, doy fe lo que dijo. Eh, Mónica, eh, diputados del bloque de Mónica, plantearon: no se puede seguir trabajando así con una agenda unilateral. Mm. Trato, yo trato de ser prudente en lo que se dice labor parlamentaria porque debería ser un ámbito eh, eh, de confianza entre sí. los presidentes de bloque y los encargados parlamentarios. Lo plantearon, no sabía cómo se iba a dar, pero lo cierto es que el, los libertarios eh, plantean una sesión, amplían el temario, porque la ampliaron para meter el tema de Venezuela. Mm -hmm. Eh, arman una reunión previa de coordinación, eh, vamos a labor parlamentaria, imponen su criterio, Ay, para que vos tengas una idea, eh, eh, yo pedí que en un paquete de, de, de temas se saque uno, el ingreso y salida de tropas, es el que autoriza los ejercicios militares y se trate aparte, me dijeron de todo, me dijeron que quería dilatar, que quería... Yo lo no que quería era tratar bien... Un proyecto, que ustedes saben que me interesan los temas de defensa, y además un proyecto que es una de las atribuciones específicas del Congreso, que es permitir la entrada y la salida de tropas. ¿no? Me dijeron de todo. Así todo, nosotros no íbamos con ese espíritu. Hasta tal punto que la sesión no había quedado del todo mal armada, ¿no? Los temas más espinosos habían quedado en el medio de la sesión y hacia el final. Eh, se iba a arrancar con, con parte del temario eh, que ya estaba estipulado, se dio esta situación. Y sinceramente, nosotros lo hemos dicho siempre, porque pasó siempre así. Cuando el, el que convoca es el que busca garantizar el coro. En un intercambio que tuve informal con una de las autoridades de la Cámara me dice, eh, eh, Deno Coro, le digo, si a mí me faltaran, porque le faltaron 20 diputados. Eh, si a mí me faltaran 20 diputados en una sesión pedida por mí, ¿ustedes se sientan? Estamos hablando del estricto funcionamiento público. eso parlamentario. históricamente funciona de esa manera. Siempre. Así que convoca Después a la, a la hay cosas en... que ayudan, porque. Lo de la, cómo se construye una agenda. Eh, hay temas que le pueden interesar al oficialismo, es razonable. Hay temas que le interesan a la oposición más frontal, más sí. dura, la nuestra, que en general no entran, pero el oficialismo suele compartir con los bloques que construye Quorum temas para que entren en agenda. No es casual. Vos, Mónica, era presidenta de la Comisión de Salud. ¿Cuántos proyectos salieron los últimos dos años de, presiden de tu presidencia y que tuvieron media sanción o sanción definitiva? Mm. Digamos, ¿no? O sea, se puede hacer ese ejercicio, pero no habla ni con los que considera aliados. El nivel de encierro que un, tiene la libertad no, de avance es muy fuerte. Uno no puede interpretar que de fondo haya una intención, declarado no, de que el Congreso no funcione, de que el Congreso. No. no active, que no. yo no lo veo en esa una, línea, una, Pablo, porque digo, eh, eh, en el juego este también de no, la casta No, no, no casta. porque ve, veo al mismo tiempo los esfuerzos que intentan para sesionar. Uh -huh. Lo que pasa es que para intentar sesionar, lo que quieren es disciplinar. Y me parece que no estamos en esos tiempos. Que la conformación. Eh, lo digo siempre, nosotros tenemos 99 diputados, somos el grupo, eh, el, el grupo de diputados, el bloque más numeroso. Tampoco podemos nosotros por nosotros mismos condicionar la agenda. Hay temas en los cuales con eh, Mónica coincidimos, la Ibases, otros temas en los cuales te tenemos posicionamiento distinto. Pero eso no nos impide dialogar. A mí me parece que hay una carencia de diálogo político en la conducción de la Cámara de Diputados. A ver, eh, no, es, no es lo que opina el pro. Eh, creo que podemos compartir la palabra de Hernán Lombardi, que sobre el no quórum de hoy, la no sesión de hoy, eh, tiene estos argumentos. A ver. Hoy acá había muchas cuestiones especiales. Está la cuestión del fraude en Venezuela, de la hermana República de Venezuela, un fraude espantoso de una dictadura sangrienta. No vamos a decir nada de Venezuela, no digamos nada de Venezuela, pero la circunstancia existe, tendríamos que haber dicho algo de Venezuela. Existe la visita ampliamente condenada de algunos diputados a los represores. Yo digo... Eh, con todo respeto por el diputado propinante. Si querían efectivamente hacer una reflexión o una condena sobre eso, este era el momento. Si no, ¿por qué no las quórum? En el fondo, termina jugando a favor de que no se discuta nada. Por tercera cuestión, obviamente están todas las revelaciones sobre el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, no solo en caso de su cuestión con su... Esposa o ex-esposa, sino con el notorio caso de corrupción queridera. A ver, Germán, sobre esto. Tenemos posición clara en los tres temas. Eh, nadie como nuestro bloque está insistiendo en la necesidad de que se avancen en todas las acciones institucionales, no solamente para una condenita en Twitter eh, o para un eh, comunicado, eh, una resolución lavada en la Cámara de Diputados, porque hoy llevaron un borrador eh, para que supuestamente sea la condena de la Cámara que era Ahí nomás. Hablamos no, de la visita era, de diputados y diputadas. ¿Era te acordás cuando íbamos a la escuela que te anotaban en la parte de atrás que te portaste mal sin, mm. sin ponerte amonestaciones, sin nada? Bueno, le dieron un llamado de atención. ¿Querían ¿no? yo... tratarlo a la. Lo querían tratar, lo tenían, lo tenían acordado. Lo tenían acordado. Después de de eso. QR, querían lo, lo, lo tenían acordado todo eso. Entonces, ¿nosotros ¿qué es lo que queremos? Una investigación a fondo. Hoy se abrió una ventana. En labor parlamentaria apareció la posibilidad de que ese tema se analice y se investigue en la comisión de peticiones, poder y reglamento. Uh -huh. eh, eh, hay que seguir eso, yo creo que puede ser una alternativa, ya no es una comisión especial, ya no es una. sino que es una comisión que ya está constituida, que tiene integrantes y que puede ser tranquilamente el lugar donde ella es, se analiza. Y donde todo el tiempo aparece nuevo elemento, Pablo. Eh, lo de Seiza, Campo de Mayo con los funcionarios de Petri. El nuevo chat es un escándalo, el chat, el chat donde diputados libertarios coordinan elaboraciones de proyectos de ley con abogados de genocidas con abogados de genocidio y dicen que es un hecho individual. Bueno, es un tema. Segundo tema, Venezuela. Eh, la semana pasada hubo una comi eh, la Comisión de Relaciones Exteriores. En contra de lo que todos esperábamos, nuestra posición fue clara respecto a la necesidad de exhibir todas las constancias electorales con el mayor nivel de precisión territorial posible. Pedimos además paz social, pedimos lo que nadie pidió, que las Fuerzas Armadas de Seguridad actúen dentro del derecho internacional eh, eh, humanitario. Pedimos también, además de toda esa cuestión, oficiamos diciendo si necesitan de la diplomacia parlamentaria, estamos a disposición de eso. Algunos nos criticaron por derecha y por izquierda respecto al posicionamiento ¿Ah? del, del bloque la semana pasada. Y tema espinoso estos días, pero yo lo quiero decir. Nosotros tenemos una posición clarísima respecto a las denuncias eh, por violencia de género hecha por Fabiola Yáñez eh, contra Alberto Fernández. Lo decimos para nosotros en una gravedad... Enorme, ustedes saben, no tengo que decir el, el, el afecto que ustedes saben que yo tengo con Alberto, como trabajé con él. Yo fui presidente del bloque oficialista, de él como presidente de la Nación. Eh, no, pero acá, en el primer lugar donde hay que pararse, es en la confianza, en la credibilidad de la víctima, la persona que hace la denuncia. Seguir el trámite judicial que lo haga, pero nosotros lo que no podemos eh, negar es el punto de partida. Nosotros tenemos que rechazar ese tipo de cosas. Tenemos que ser claros en el posicionamiento, creer en el testimonio inicial de la denunciante, que haga todo el camino que tenga que hacer y, de y también interpelar a la política, especialmente a los varones, ¿no? Eh, que tenemos mucho todavía de caretaje. Mucho. Y que yo, lo que único que soy es optimista, digo. Eh, yo creo que la política de memoria, verdad y justicia va a salir fortalecida después de lo de Saiza. Le va a salir el tiro por la culata. Va a ver. salir más favorito. Y te aseguro. Sí. Que la lucha de los feminismos va a salir fortalecido después de esto. Yo entiendo que estas son las posiciones eh, del bloque. Lo que dice Hernán Lombardi es, bueno, ustedes no querían discutir esto, acá están las posiciones. Ahora, lo que yo entiendo, Mónica, que vos recién decías, y en el comunicado de Hacemos Coalición Federal creo que esto está... Es que en realidad a ustedes parecían que estos temas, que evidentemente iban a ser parte de la, de la discusión y del debate, les parecía que no correspondía debatir esto en el, no, en el Congreso. Supuesto, Quiero entender ese argumento. No, por supuesto que nos parece que hay que discutir esto en el Congreso. Lo que sucede es que vamos a miradas sobre a de los discutir temas, ¿no? 16 horas, algo que debe ser un acuerdo predemocrático ya a esta altura. Digo, discutir 16 horas que ir a ver, a reivindicar a, 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 a dictadores, es romper el pacto democrático y escuchar... 20 horas de oradores en algo que debe ser acordado, que debe ser cuestionado unánimemente, que debe ir a la comisión y que vayan a explicar esos diputados, por supuesto. Necesitamos 20 horas de discurso, y después 20 horas de discurso para echar la culpa de, quién es, de lo de Venezuela, del apoyo que el gobierno. Pero no es de importante Patria... para que la sociedad observe sí, los posicionamientos sí, pero, de los bloques. Pero la verdad que estar 20 horas escuchando que la libertad avanza, acusa a Unión por la Patria, Unión por la Patria, la libertad avanza. No es el camino de una democracia, es profundizar, yo entiendo a Germán y lo respeto profundamente, sí. pero venimos de, co de congresos sí. donde estamos 16 horas viendo cómo agigantamos las diferencias y la grieta. Y la verdad que el acuerdo democrático debe ser el acuerdo. De dejame, Nosotros de en Parlamento este queremos una cosa. Sí. Y, y me alegra que... Que, que Germán ponga el tema también de, de la víctima de Fabiola. Pero también es necesario que digamos que cuando partidizamos las causas sociales, como es la causa de la violencia de género, la convertimos en una causa partidaria, la degradamos. La, la causa de los derechos humanos no es del peronismo, la causa de derechos humanos es de la sociedad. Y la causa del feminismo, la causa de que las mujeres somos muertas por ser mujeres. Catalina Gutiérrez en Córdoba, la mató un hombre que decía que la amaba, la mató porque no, dijo que no lo amaba a él, porque no le, la poseía, claramente no le preguntó si era peronista, socialista, eh, progresista, la mató por ser mujer. Entonces, partidizar las causas nacionales es un grave error, y la verdad que esto se ha hecho en Argentina. Entonces, queremos terminar con esto, busquemos acuerdos que sean. Superadores es, de este Y esta de manera direta. de discutir en el Congreso agrava esta, esta situación qué, no vamos que. Con que con te decir algo, Pablo? No vamos con sí. ningún te, acuerdo. Te puedo decir sí, algo no. en beneficio de Mónica. Sí. A veces pasa lo que dice Mónica. Eh, a veces pasa. Eh, ahora, también te digo que, aun cuando nosotros intentamos ir con la mejor predisposición en los ámbitos de coordinación de todo eso, para que la resultante que salga el debate sea un debate ordenado. ...posible de canalizar institucionalmente... ...porque si no lo que hacemos es... Claro. ...sacamos una resolución y no, y no analizamos la conducta... ...no analizamos qué pasó... ...no vemos la relación entre los que fueron a Ezeiza... ...con los que fueron a Campo de Mayo... ...con los que chateaban con los abogados... ...los que estaban... ...digo, hay no que no, analizar estamos, todo eso... No estamos negando la discusión Germán... ¿Eh? ¿Eh? No, 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 ...no estamos no negando la discusión... ...no, no, no, no estamos no, negando la discusión... Al, ...al revés, que eh, al revés... ...no, no, si no... ...sí, sí, pero pará porque si no se va a entender... ...yo lo que digo es... Intentamos ir a esos lugares. No nos resulta fácil. No nos resulta fácil. Inclusive. A ver, ustedes saben, a mí me critican por dialoguista. Ir a los lugares decís... De a un, me, de a un... mí me critican por dialoguista, no por... Sí. Eh, me pero critican pero decir, por ir a, ir a esos lugares, a... lugares es a que la, el debate en el Congreso conduzca algo. Exactamente. Digamos, a o sea, pero sorpresa. sin renunciar a nuestras convicciones y a nuestra representación política. O sea, ¿eh? Pero eso requiere el acuerdo previo, como decía Mónica Que no está funcionando. Ah. Que no funciona. ¿No? Bueno, en una el cuestión... Hay una cuestión para, técnica, para, simplemente. Para, deja, porque si no, no se nota. En la charla de labor, o en la precharla de labor... Por eso me parece que dice Mónica muy insistentemente que eran muchas horas. Estaba previsto que al tema de seis así iba a llegar a las 10, 11 de la noche, por lo tanto iba a haber 12 horas de otro tipo de discusiones en el medio. Totalmente. Digo, y a eso, a llegar, eso se refiere que había un desorden también. Y vamos a estar 10 horas más eh, con algo que obvio que tenemos que discutirlo por bloque, cada uno puede fijar una posición ah, claro. y sacar una, una decisión. Yo no digo que no hay que discusión. Ahora. Hay un camino inconducente en el Congreso, se está funcionando mal. Y quiero decir que venía un Congreso funcionando mal, porque sería deshonesta, uh -huh. Germán, si no dijera que veníamos de sesiones especiales. El Congreso no funcionaba bien. Ahora, la libertad avanza, lo viene a empeorar, no a mejorar. Uh -huh. Lo viene a negar. Viene a buscar, eh, la verdad, que Unión por la Patria tenía mayorías y las imponía. Acá, sin mayorías, quieren imponernos la agenda. Bueno, no estamos de acuerdo con lo que hacía Unión por la Patria cuando tenía mayoría y no nos vamos a dejar llevar adelante por la libertad avanza. Mayoría no, no que... tuve, nunca. A ver. <laughs> nunca. Eh... No conozco, me gustaría. Sí, Fer. No, me parece que eh, yo no sé, dicen un acuerdo por bloques. Me parece que hay bloques como el de la libertad avanza que tiene una mezcla dentro, que no en algún momento se va a tener que dar esta discusión. No es simplemente la discusión sobre lo que pasó en Ezeiza. Acaban de asesinar a una mujer en Córdoba, Susana Montoya, donde hay una amenaza como una vuelta al pasado. Entonces acá eh, jugar en el medio y decir, bueno, este tema lo tratamos después, a mí me parece que pasa a ser un tema de actualidad inmediata y que tienen que, algunos, porque acá han venido... Dos integrantes, dos diputados que son integrantes de la Libertad Avanza, que dijeron, si propone alguien una condena y, y hasta una, hacer algo, una moción de condenar a los diputados que fueron a hacer algo, nosotros levantamos la mano, lo dijeron de la Libertad Avanza, quiere decir que por bloque no lo van a resolver porque es una bolsa de gato que un día sale para acá y otro día sale para allá. Y hay varios, en este momento hay varios bloques que están que uno levanta la mano para un lado, otro levanta para el otro, entonces no sé dónde se tiene que dar esa discusión, pero en algún lado se tiene que dar. Mire, así como quiero decir que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner eh, utilizaron muy mal las políticas de género, porque hoy estamos discutiendo cosas que lamentablemente, eh, yo coincido que se hicieron mal, yo coincido que hubo eh, falta de transparencia, falta de manejo, ahora... Como coincido eso, no creo que el camino cuando uno discute una política sea cerrar los lugares. Eh, si seguimos así vamos a cerrar las escuelas porque los chicos no aprenden, vamos a cerrar los hospitales muy porque buen, la gente no muy cura. buen ejemplo, es un buen argumento. Entonces, yo creo que lo que viene a hacer este gobierno no es a mejorar lo que funcionaba mal en el gobierno de Unión por la Patria, sino a empeorarlo, a cerrarlo, porque es, lo otro se llama gestionar, gobernar. Yo goberné, sé lo que significa cambiar el Estado, es complejo, es difícil. Yo, yo creo que había que cambiar el Estado que era ¿Mm? eh, inaceptable. Ahora, ¿hay xenofobia? ¿Hay racismo? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Desaparecemos el INADI? ¿Cuál es el mecanismo para que alguien que se siente discriminado pueda actuar? ¿Se matan mujeres por ser mujeres? Sí. ¿Y qué hacemos con una mujer que está con tres hijos? Mire, la verdad que todas las mujeres vivimos esa situación y conocemos a personas que no se pueden ir de la casa si no los acompaña el Estado. Decimos que la mate y lo matan por ser mujeres. La verdad que yo le contesté al presidente hoy que hace una carta y le digo, sí. El presidente es machista, es misógino y es violento porque no entiende que nos matan por ser mujeres y niega esa realidad y plantea que son psicópatas. No, son hombres que creen que tienen poder sobre nosotras y nosotros queremos ser libres. Queremos ser libres, como dice el presidente, libres para vivir nuestra vida. Entonces, a ver. Queremos discutir estos temas con responsabilidad. Tiene que funcionar el Congreso correctamente, Tiene que funcionar las comisiones, sacar dictamen. ¿Tenemos que sacar posición en tema Venezuela? Por supuesto. Podríamos haber discutido una propuesta en común y fijar las posiciones por no estar 16 horas uh -huh. para ver está si claro, llegamos la, a Maduro porque claro. Unión por la Patria lo, lo, bueno, lo allá. Eh, te pregunto, ¿hay incumplimientos en, de, de acuerdos, digamos, entre el oficialismo? y el bloque federal me refiero particularmente a la agn y a lo que tiene que ver con la comisión de inteligencia y eso influye sobre la dinámica de hoy por ejemplo bueno yo no participo de ningún lugar de donde haya acuerdos obviamente no participo creo que los acuerdos son fundamentales que se cumplan porque son acuerdos que, se, eh, que, que representan la voluntad de los que estamos ¿Hay ahí. ¿Pero enojo en el bloque federal? No, el bloque federal quiere un funcionamiento no. claro del Congreso. Se lo, lo planteó en labor parlamentaria. Tenemos propuestas presentadas. Hemos estado en sesiones que no han tenido quórum para el financiamiento de las universidades, para la devolución de la. No, pero, pero me Folies. parece que lo que está preguntando él si cumplen después los pactos que. que no, mire, sí, es eh, particularmente interesante. ¿Se fueron a pero, quejar a no, Casa, de, casa a ver, Rosada que no, no le quitaron la pierna? No, no cumplimiento de algunos de esos acuerdos tiene que ver con no haber dado los votos para la sesión. La de... libertad avanza, quiere disciplinar o se acuerda con ellos o quiere disciplinar a los gobernadores, a los diputados. Y eso no es un, un no. problema que no tengamos que visualizar y decir que defender la democracia es no permitir el disciplinamiento, ni a gobernadores, ni a diputados, ni negando lugares. Hay que aceptar la voluntad popular y distribuir las comisiones como corresponde. Eso es lo que hay que hacer. Y, y eso lo vamos a defender siempre. Última, no hay ningún acuerdo sí. por, por atrás para decirlo. Mañana así. se reúne la comisión bicameral de DNU. No incorporó finalmente Pagoto como presidente de la Cámara, por lo menos no sé Germán, Hasta si el no, no. incorporó no uh -huh. los DNU de fondos reservados y de reforma de la CID, de AFI, otra vez así. De la pregunta es, ¿puede ser que en una semana ya estén dadas las condiciones para tratar el decreto o, el, o la valoración o el rechazo al decreto en el recinto? Ambos bloques están, eh, por lo menos Mónica, por lo, en, en tu caso particular, eh, a favor de poner un límite, dar de baja el decreto de los fondos reservados enviados por el gobierno. Sí, sin duda. Sin duda es una de los eh, DNU. Yo par Personalmente estoy de acuerdo en dar de baja el DNU 70, que no hemos logrado tener quórum, pero obviamente este DNU viene a poner en claro lo que quiere este gobierno. Hay plata para espiar, hay plata para fortalecer un sistema eh, nada transparente de, de espías, hay plata para lo que ellos quieren. Ahora, para acompañar a una mujer que está con violencia, no hay plata. Para acompañar las situaciones de los docentes que están en situación de, de baja salarial, no hay plata. Y además, el sistema de inteligencia no lo puede resolver constitucionalmente un decreto de necesidad de urgencia. Así que vamos a votar en contra y vamos a ponerlo en temario. Germán. Sí. Eh, bueno, hicimos el pedido de que se incorpore y hay, hay una alternativa más que es con la solicitud de, de una determinada cantidad de integrantes, tres integrantes, se pueda mocionar que se incorpore el tema. Sinceramente creo que Pagoto, el presidente de la comisión, se va a negar, va a intentar, a no ser que me sorprenda, pero bueno, como estamos de sorpresa, que puede ser que me sorprenda positivamente, eh, en todo caso mañana se va a estar discutiendo eso, se va a estar analizando eso. Y después están los plazos de la ley 26.122, que era del trámite legislativo de los DNU. Diez días entre que se publica la boletina oficial hasta que lo manden al Congreso, 10 días desde el ingreso del expediente al Congreso hasta el dictamen. Si no, estamos en condiciones de llevarlo al recinto y tratarlo. A mi criterio, me parece que hay una mayoría clara respecto a rechazar el DNU de los fondos reservados. Eh, lo dije la última vez que vine acá, ese rechazo, eh, en realidad, es el financiamiento de la estructura modificada por el otro decreto. A mi criterio, los dos decretos tienen que ser rechazado, mañana va a haber un debate importante en la comisión de Denudo, ojalá que tengamos un resultado positivo y que después podamos ir al recinto a poder rechazar. Yo les quiero agradecer quizás es una obviedad lo que voy a decir pero eh, me gusta eh, volver sobre las obviedades me gusta el rol de, de ser un resaltador en algunas cosas que me parece interesantes eh, creo que los debates en televisión en general y en estos tiempos buscan otra cosa más que que enriquezcan a quien está viendo del otro lado. Y les agradezco por las predisposiciones a eso, sabiendo que tienen miradas distintas. Creo que se valora. Lo valoramos nosotros y nos damos cuenta que también se valora del otro lado, porque alguien se lleva la idea de que hay un Congreso que eventualmente para estas dos fuerzas políticas no está funcionando bien y también marcan las diferencias y se escucha el argumento. Así que muchísimas gracias por, por eso. Sobre representado Santa Fe hoy, sobre representado Rosario. <laughs> ¿Qué va y éxitos el sábado. Bueno, el sábado ella es de Barrio Parque, yo soy de tablada, así que bueno, vamos, tenemos nuestro corazón partido. Gracias por haber estado aquí. No coincidimos de muchas cosas. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Bueno, llegó el momento de ahorrar en combustible. Sabías que si te pasás a GNC, ahorrás miles de pesos por mes, pensá en gas argentino, pensé en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a ir a la tanda, al regreso, vamos a hablar sobre empleo hoy. Eh, San Cayetano, todavía hay personas que están desde muy temprano peregrinando para tratar de dejar sus intenciones en la iglesia de San Cayetano y con Hernán Lecher vamos a repasar Radio, radiografía, así se dice muy tarde, del empleo en la República Argentina y en estos, y en estos tiempos. Y por supuesto estará con nosotros Félix Krouse, que es fiscal general, para hablar sobre las novedades en torno a lo que recién también conversábamos, la visita de legisladores y legisladoras de la libertad avanza a represores puntualmente en Ezeiza. Ya venimos. Vamos a analizar con Hernán Lecher el momento del empleo, o si ustedes quieren, no solamente la foto, la película del empleo en los últimos meses durante el gobierno de Javier Milei. Es decir, con las políticas que se han implementado durante el gobierno de Javier Milei hasta este, hasta este momento. Eh, Pablo Moyano, uno de los referentes gremiales de la CGT que participó en la movilización de hoy a Plaza de Mayo, decía lo siguiente. Ya lo tenemos a Pablo. Ahí viene. Y van a ver la portada, ¿eh? no se pierdan la portada del San Cayetano de QR de la jornada de hoy, que después, por supuesto, los viernes siempre, siempre retomamos y repasamos en nuestra plataforma. La portada que va a ser a engrosar y enriquecer nuestra plataforma. Enseguida vamos a hablar con, con Hernán de estos, de estos números, una movilización que, insisto, hasta hace un rato nada más Diego de Nicolás, eh, nuestro cronista de, de, en, a, en A24, Mostraba que todavía había una enorme cantidad de personas que habían comenzado eh, su, eh, su camino hacia la iglesia de San Cayetano a las 3 de la tarde. Había una misa a las 9 de la noche, otra misa a las 11 de la noche, en una jornada siempre muy especial. Bueno, vamos directo a la portada. Miren nuestra portada para la jornada de hoy. Ahí está, ¿la tenemos? Acá está, mirá. San Cayetano. Claro. Tiene pinta de obrero, ¿no? Tiene pinta de obrero, te diría. No, para, para, para. Esta bandera a Adorni lo pondría muy nervioso. Sí, por supuesto. ¿No? A ver, como López Murphy, como Kicillof, este, como la Unión Cívica Radical, Calle, San Cayetano, si efectivamente pide por eh, pan y trabajo, es comunista, clavado. Definitivamente. En el, en, el mismo, en el mismo club. Definitivamente. Bueno, bueno, para esta portada, para contar algo que anticipabas hace un ratito que tiene que ver con la radiografía de lo que tiene que ver con el empleo. ¿Viste cuando agarras una radiografía, la pones así a la sí. luz y ves qué hay del que otro lado? Ve. Vamos a tratar de hacer eso. Lo vamos a hacer, en principio, en cuatro dimensiones. Te traje bueno. cuatro placas que resumen, si querés, el escenario de empleo que tenemos hoy. Vos decías bien, un poco la película de lo que pasó. Recientemente. Lo primero tiene que ver con el dato de desocupación. No sé si te acordás cuánto es. A ver si vamos a la primera placa. 7,7% fue el dato que se publicó del primer trimestre del 2024. Si lo comparo con el año anterior, estamos hablando de que había sido 6,9, casi se incrementó un punto. Vos me dirás: es mucho, es poco y es bastante. ¿Sí? Un puntito es bastante. Yo tiendo a pensar de todas formas que este número es más bien un pisito, diría de lo que viene eh, para adelante. Claro, Estamos se, hablando... ¿Se va a conocer el próximo, el próximo dato? ¿Se va a conocer cuándo? O re, del segundo trimestre, digamos. Eh, a ver, junio, en julio, agosto, probablemente. Pero en faltan agosto. esos datos, digamos. Agosto, faltan los datos este del mes. segundo trimestre. Sí, claro. Obviamente, de, de mayor no impacto de las políticas del gobierno. Vos lo que decís es que este 7,7, el primer trimestre, es un piso. Sí, acá se juegan dos cosas. En general uno dice, esto es desocupación nomás. No, es también, por ejemplo, gente que busca empleo. Entonces hay una parte... Supongamos que el salario es muy bajo sí. y yo salgo a buscar empleo, bueno, y no consigo, me aumenta la tasa de desocupación sí. porque aparece un desocupado nuevo que antes ni siquiera buscaba. Claro. Esa es la dinámica un poco de lo que se llama tasa de desocupación. Si lo pensás, insisto, hacia adelante, la verdad que yo lo veo casi como un piso porque la tendencia, de hecho, hace un par de días salió el, rele el relevamiento de expectativas de mercado. Y la tendencia es al alza. Si lo complemento con los datos de empleo registrado, estamos hablando de unos 170.000 puestos de trabajo registrados, eh, 130.000 perdidos, ¿no? Sí. Del sector privado, unos 40 del sector público. A datos de abril, fíjate que los datos son viejos, marzo, abril reciente mencionaba, no tenemos los datos. A julio, uh -huh. porque todavía falta un ratito para que salga. Pero tenés más o menos, entre una cosa y otra, 170.000 puestos de trabajo destruidos. Sí, de nuevo. Más menos. Un piso porque es abril. Probablemente sí, sí, está claro, sea está claro. más. Y ahora te sí. voy a dar algún dato que te da indicios, de mayo, que te dan indicios de que probablemente sean superiores. Segunda dimensión de análisis, la vimos acá. Todo lo que tiene que ver con salario, uh -huh. ¿te acordás? Acá veíamos la L, este ves varias eh, series porque básicamente tenés la serie promedio de lo que es el empleo registrado, sí. privado, público y no registrado. Por acá abajito tenés Ese es el, el registrado, no registrado. La línea naranja Muy es el complicado. empleo público. Esta es la línea del sector público, también sí. afectada porque su paritaria no llega a acompañar la inflación, el promedio y el sector registrado que está menos complicado. De hecho, hoy veía una paritaria de un gremio, del gremio de, de Foetra, por ejemplo, que le daba eh, cierta recuperación. No, no, no había llegado al fojacero. Pero acá pero... sí hay que ver la película, porque acá entendés de qué se trata el chiste del de reacomodamiento de los precios relativos. Digamos, Exactamente. ¿no? Eh, observar dónde se va estacionando, en qué nivel respecto a lo que venía ocurriendo. Sí, sí. Y si yo me paro acá y, y tapo de acá para acá... Sí. ¿No? Veo como cierta inclinación al alza, claro, el problema es la curva de descenso que en ningún momento logró. Recuperar, si ahí tenés los valores, el promedio es decir, la es pregunta más o menos es la pregunta que hay que hacerle al modelo económico de Javier Milei es si esa recuperación va a llegar a recuperar todo lo perdido. Sí. Acá... O si se va a estacionar, o si el chiste era que se estacione efectivamente. Exacto. Si lo queremos pensar para adelante, sí. la cuestión es esa. Yo te agrego una segunda dimensión que en general no se habla. Se hablaba mucho en la década de los 90 o hacia finales de la década de los 90, y acá da la impresión que va a pasar lo mismo. Yo recién reparaba en que esta curva tiene un funcionamiento distinto a esto, eso tiene cierta habitualidad. Te diría que acá adentro también tenés diferencias. Claro. Dicho de manera sencilla, hay gremios que tal vez no perdieron, uh -huh. o perdieron y recuperaron, sí. y hay gremios que siguen perdiendo. Ahí tenés un promedio. Con lo cual lo que se va viendo en el mundo del trabajo es una fragmentación del mundo del trabajo, donde los sectores más dinámicos que tienen capacidad de presión y de recuperar o de, 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 de negociar mejores salarios, no les va tan mal. Y los que no pierden como en la guerra. ¿bien? Bien. Se separa o se divide la clase trabajadora, si querés, un poco en esa dinámica. Tercera postal tiene que ver con, podríamos de decir, cierta eh, eh, calidad. O acá vamos primero a sectores, sí. sectores de actividad. Acá te traje el sector industrial, que me parece que es ilustrativo. En realidad, si yo tomo industria, construcción eh, y comercio, uh -huh. tengo el 80% de los despidos. ¿Entiendes? Son los sectores más grandes, por cierto, sí. Pero tengo el 80% de los despidos. Está concentrado en esos tres sectores. Y te traje industria por una cuestión particular. Si vos mirás, perdiste desde noviembre para hoy unos 20.000 puestos de trabajo registrados privados en el sector industrial. Venía creciendo, se estanca y luego arranca la caída. Probablemente esto siga cayendo, te puedo anticipar. De hecho, que en mayo seguro vas a tener caída y probablemente tengas caída para adelante por una... Al sencilla... final la ver una vez invertida. Sí. Por una sencilla razón, el problema es que no se recupera el nivel de producción, el, primer, el nivel de actividad. Es decir, acá nosotros estamos viendo cómo evoluciona el empleo de una producción que está detrás. ¿no? Es decir, esta gente produce cosas. Claro. Bueno, la producción está para atrás. Y no hay ni visos de que se recupere. ¿Se entiende? Tal vez en algún sector de servicios podés encontrar otra cosa. Incluso en algo de la construcción que se recupera rápido, si es que se recupera, no se recuperó, pero supongamos el día que se recupere. Ahora en este tarda mucho y no hay viso, porque cuando vos mirás lo pro, la producción de bienes, que sí está más adelantado, siguió cayendo. Hay un dato acá, no es para charlar ahora, pero el presidente de la Nación suele decir: hubo un sobrestoqueo, hubo como una sobreproducción, porque se podía, porque se creían que, venía, que iba a ser más caro producir más adelante. Y entonces la caída tiene que ver con eso, pero ahora vuelven a tener que. Como claro. ya vendieron, ahora van a tener que volver a producir, pero bueno, lo echaremos a bueno, Si el eventualmente otro... eso pasara, lo que pasa es que da la impresión que ese sobrestock fue acompañado de sobreempleo, digamos, no sé, porque ahora los están despidiendo. Ah, bien. Buen punto. Bueno, y cuarto tema, si querés podríamos rotularlo como. ¿Y la calidad del empleo? Acá no te traje, podía haberte traído empleo no registrado, sí. que era un buen indicador al respecto, pero te traje otro dato que salió hace un par de días que tiene que ver con una cosa que se llama aportantes a la seguridad social. ¿Por qué te traje este dato? Porque el dato es muy significativo. ¿Qué dice este dato? Aportantes a la seguridad social son la gente que aportó al sistema de seguridad social. Bueno, hay 600 mil menos. Lucy, pero pará, Hernán, si me dijiste que había 170. Claro, sí. No, no, pará, te falta algo quiénes, los monotributistas y los autónomos, 400.000 menos. Bien, ahí prácticamente tenés la diferencia, este sí este, está más yo. pero bueno, ahí te diría, este número por ahora lo que vas teniendo es pérdida de gente que deja de aportar, pero te diría que en algún momento hasta podría subir por una razón, por los colaboradores que se votó en la ley. Claro. Bien, pero ese empleo que no tiene vacaciones, por ejemplo, el caso del monotributista. ¿no? Gracias, Hernán. Bueno, muy vinculado con esto y, y era el arranque de nuestro programa. Tiene que ver con la pobreza. La pérdida de empleo lleva efectivamente hacia ese, hacia ese lugar, hacia esa situación. La pobreza es un crimen. Arrancamos el programa de hoy diciendo: aparecieron indicadores. ¿Cuáles son, Fer? Sí, bueno, eh, aquí están los resultados de una política. De la que Milei está orgulloso. ¿Qué dijo Milei? Aquí estamos haciendo el mayor ajuste de la historia de la humanidad. Bueno. Como bandera, lo, ¿no? Como bandera. Él dijo, vamos a hacer esto. El Fondo Monetario dijo, no te hagas el loco, no te vayas tanto para ahí, porque vas a hacer un desastre. Nosotros lo podemos hacer. Eso es lo que dijo. Bueno, esto se trasluce después, porque la Argentina mide esencialmente por ingreso. Eh, Alguno tendrá algún ahorrito y quizás es un pobre que no es tan pobre, se tendrá que quemar lo que le queda. Sí. Pero lo concreto es que los números que aparecieron respecto a lo que hace el Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre los datos del INDEC terminan confirmando que la pobreza llegó casi al 55% en la Argentina, al 54,9%. ¿Qué quiere decir? Que más de 25 millones de argentinos. Estamos en la pobreza. Eh, realmente son números de catástrofe. Y en algunas zonas eh, llaman la atención el, el, la, a dónde llegan. Por ejemplo, acá el, tenemos la pobreza por aglomerado urbano. Sí. Mire dónde llegó gran resistencia en Chaco. 79,5. Son tan pobres. 8 de cada 10 son pobres. Es decir, que la Formosa tuvo un aumento importante también 72,1, La Rioja el 68%. Entonces, decís, bueno, no, son las provincias del norte que son pobres históricamente. Mire el gran Mendoza, 52,5. Mendoza, que es como usted sabe que es justamente el gobernador de Mendoza eh, hasta hace poco estaba amenazando con volverse una región independiente, sí. como la, los del norte de Italia que quieren volverse un país aparte. Bueno, parece que este país aparte igualmente tiene el 52, eh, y es un aliado natural del gobierno. 52,5 de pobreza. Si realmente y Córdoba, mire Córdoba. A ver dónde está. Todo acá. el tiempo Gran pensemos corto. en estos indicadores que nos cuenta Fer, que son los indicadores de la Universidad Católica, del Observatorio. Sí, Social. pero sobre los datos el indexo está hecho, ¿eh? no, no, no es que lo indexo. Sí, hay, no importa, hay quien que cuestiona estos datos, pero eventualmente lo que si comparás eh, los datos de la UCA con en, en su serie histórica también es un incremento muy, pero muy importante. Yo quiero que hagamos el esfuerzo de traducir esto en situaciones de, de personas, en situaciones de familia en concreto, más allá del indicador frío. Estamos hablando de personas que están sufriendo esta situación. 70, ¿Cuánto dijiste? 79%, 79 en 29,5% en Chaco. Y acá, fíjate vos, sí. mirá la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad por la que pasan durante el día capaz que 5 millones de personas y viven 2 millones y medio. Mucha gente viene en el final de su vida, de todo el, de todo el país, a decir: bueno, nos compramos un departamento en Buenos Aires, el que tiene campo, el que sí. viene a otro lado. Y tenés en esta región 25,4%. Uno de cada cuatro porteños es pobre. Esto Realmente, eso sí es llamativo. Porque generalmente, cuando. Es como decir. Che, no, bueno, los ricos, que los ricos, si están los pobres. Entonces, como la ciudad de Buenos Aires siempre fue claro. rica. Ahí no les afecta. Mentira que no les afecta. Los números son terribles. Y Fer, ¿qué pasa con la indigencia? Bueno, eh, la indigencia. indigencia es no comer. La indigencia, indigencia es no comer. Es pasar hambre. Es comer, eh, sí, es comer menos de lo que. Sufrir hambre. Sí, sufrir hambre. Como no, no tener completo algunos casos será que comen muchos hidratos de carbono, bueno, o suplen con. Pero es una dieta que si tenés hijos van a tener una altura distinta, van a tener un rendimiento en la escuela mucho peor, porque van a crecer con deficiencias. Esto. Lo que demuestra la indigencia también es un número impresionante, dijimos, la pobreza pasó del 44,9 en seis meses a 54,8. Y la indigencia pasó del 13,8 al 20,3. Uno de cada cinco argentinos hoy es indigente. Y lo que sí está comprobando, que cuando, viste cuando vos decís, che, yo estoy viendo que hablamos los jueves, ahora no veo gente en los boliches. Bueno, no sé qué medición dará eso. Lo que sí yo estaba viendo es que veo los... Eh, los eh, cuando dijo Moyano ya en el comienzo del gobierno de, de Miley, el hijo de Moyano Pablo, eh, Moyano, Pablo decía: Che, ustedes saben que los camiones van con un 30% menos de basura. Bueno, si uno, eh, hay gente que nos ve en el interior del país, que nos ven muchos. Acá, los, eh, ahí están en la Ciudad de Buenos Aires, están eh, cajas especiales que se levantan con contenedores que son para basura y contenedores que son para reciclables. Todo el día hoy ve gente, uno ve gente y familias, chicos que los ponen a ver que le, que le busque la basura ahí adentro. Yo, una, se ha multiplicado eso. Bueno, esto lo corrobora. Corrobora que, que es un, un aumento imponente, uh -huh. porque si no, no podríamos llegar al 20% de indigencia. Los datos este, bueno. vinculados, ¿eh? decía Hernán, radiografía, bueno, la película de lo que nos está ocurriendo, y yo quiero insistir con algo que mencionamos en el, en el comienzo, no es, un estado, no, es, no es por naturaleza que estas situaciones se dan, se da por decisiones que se toman y también por otras decisiones que no se toman, es decir, es el resultado de determinado tipo de, de políticas. Ese debate está muy bien. Eh, que el debate sea bueno, a ver cuáles son las políticas más efectivas para resolver el problema de la pobreza. Pero no dejemos de prestar atención que cuando las personas que están en situación de pobreza levantan la cabeza, se organizan y protestan frente a esta injusticia, frente a esta desigualdad, son criminalizados y se los trata de delincuentes. Toda esta es la situación en la que estamos todos y todas eh, directamente vinculados. Nos vamos a ir a una tanda, eh, ya viene Félix Kraus, vamos a hablar con el fiscal federal respecto de lo que está pasando con la investigación, las denuncias relacionadas a la visita de diputados y diputadas de la Libertad Avanza a represores, sobre todo en el penal de Ezeiza. ¿Es cierto, le pregunto a mis compañeros y compañeras, a Irina en particular, que una de las diputadas que estaba en el centro de la foto con represores hoy fue a la sesión de diputados con el Nunca Más? Es cierto, hay una foto, ¿eh? En un ratito lo vamos, a, lo vamos a ver. Muy bien, Irina, a ver, no sé si novedades, pero ¿cuántos elementos tenemos que tener en cuenta antes de ir a charlar con, con el fiscal Félix Kraus respecto de la causa, las denuncias, sobre la visita de, de diputados de la Libertad de Avanza a represores? Hay una denuncia penal, esto lo hemos contado ayer, la tiene el juez Ernesto Kreplak. Es una denuncia penal que hace un juez que tiene a cargo la ejecución de las penas de algunos de estos genocidas que están detenidos y que fueron visitados por diputados y diputadas de la Libertad Avanza. Eso quiere decir un juez que se ocupa de controlar que efectivamente las penas. Que se cumplan las penas y las condiciones en las que se cumplen también. Sí. Y esto no es un dato menor, porque una de las cuestiones que, eh, que intentaron instalar. Es atender los eh, de derechos de, la... de, las per, de las personas que están, claro, detenidas. que están detenidas. Una de las cuestiones que se intentaron instalar es que. Eh, es una, era una visita humanitaria porque justamente querían verificar las condiciones de detención. Y vos sabés que finalmente el servicio penitenciario terminó informando que los diputados y diputadas no hicieron ninguna observación que cuestione las condiciones de detención. Mira vos, buen dato, esto dato fue, importante. Sí, este es el último dato que hay de los informes que se le fueron pidiendo. Lo que también tenemos que ayer mostramos rápidamente, pero hoy podemos analizar con detenimiento, es la foto. Uh -huh. La foto de la visita, ¿no? Que ya de por sí que haya una foto es un dato eh, bastante llamativo, ¿no? Sí, y... y una foto de estas características. Evidentemente, yendo a un lugar bastante amplio para poder lograr esta foto. Una foto que comunica una enorme cantidad de cosas, comunica respaldo. Comunica también cierta comunión, digamos, ¿no? eh, Respecto de diputados y diputadas y represores, pero importante saber quién es quién. Bueno, adelante de todo, bueno, la, se, se destaca por el atuendo además. Sí. Eh, está Lourdes Arrieta, que es la diputada de la Libertad Avanza, que eh, es una de las que dijo, es la que dijo, no, yo no, no, sé quién, no sabía quién era Astiz porque soy sí. muy joven, ¿no? Eh, y que además es la que hoy se presentó con el libro del Nunca Más en la mano en la sesión de la Ahora vamos a compartir esa foto. De diputados, esa, exactamente. Bueno, ahí en, en, la, en la delantera tenemos eh, a, al team de diputados y diputadas. Está Guillermo Montenegro, un hombre que fue un asesor muy importante de Victoria Villarroel, de la vicepresidenta. Alguien que está, ha estado históricamente muy en tema con la cuestión eh, y, y ha interesado en... Eh, ...en dar respaldo a los represores. Allí está Lida Ferreira, también otra diputada, Fernanda Araujo, Lourdes Sarrieta la mencionamos... ...y Beltrán Benedit, Beltrán Benedit... Con el... un papel fundamental, ¿no? Recordemos cuál es el, el, el papel de este diputado. Bueno, Beltrán Benedit es la persona que organiza esta visita a la cárcel de Ceiza, ...que les dice a sus colegas de bancada que es, eh, es una visita humanitaria... Sí. Y eh, bueno, según dos de las diputadas, no les dio eh, ninguna especificación, pero con posterioridad envió un mensaje al, a los compañeros del bloque, un WhatsApp ¿no? al, al grupo. Eh, diciendo diferentes cosas, ¿no? Una de ellas es que se trata de excombatientes los genocidas sí. que están detenidos, que han sido juzgados injustamente y que por eso además pensaban denunciar a los jueces que han llevado adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad. Acá hay un dato importante porque no se trata de negacionismo, es decir, negar que efectivamente existió terrorismo de Estado. Es una reivindicación, por lo menos lo que hace Beltrán benítez. Del terrorismo de Estado. No es, tampoco Exacto. es un dato. Es un dato menos y pregunta Suponemos, porque, perdón, sí. que la carpeta que tiene en la mano sí. es lo que nos contó Rocío Bonacci acá, la diputada que también dijo que fue llevada engañada. Este es Beltrán Benet y a esta carpeta te referís. Me refiero a esa carpeta. Suponemos que es la propuesta manuscrita que le habría entregado Raúl Guglielminetti, el represor. Eh, que está condenado por... Bueno, que la... es este que está acá atrás, este que está aquí detrás, Raúl Guglielminetti. Ahí está. Rocío eh... Bonacci nos dijo aquí en QR, y este material además fue aportado por Pablo Yonto en, en el marco de las causas, que eh, observó cómo le, Guglielminetti le daba un papel manuscrito, efectivamente al diputado, los dos, con un, con un dos... proyecto para, para justamente... Eh, flexibiliza un las mecanismo condiciones. para conservar sí. la prisión domiciliaria a los que observaste porque Fer, las dos caras más conocidas son las que están más escondidas. ¿no? Sí, iba, iba, iba a decir sí, eso lo, sí. justamente porque todos se preguntan dónde está Alfredo Astiz en esta foto. Sí. Acá está, aquí ahí, detrás. Ahí está. Bueno, siempre escondido Astiz, ¿no? Siempre, Recordemos que sí. él se infiltró en, en la iglesia la Santa en la comunidad, Cruz, ¿no? de la Santa Cruz y entre las madres de, de Plaza de Mayo. Eh, y las monjas eh, francesas. Exactamente. ¿no? En el operativo en el que se secuestraron efectivamente a las madres fundadoras. Bueno, y. Repasemos lo... rápidamente, si te parece. Sí, Miguel Duritos, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Mario Marcote, el mencionado Astiz Honorio Martínez Ruiz, Gulli Minetti, como les decíamos, Marcelo Cinto Cortó, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arraes, Adolfo Donda y Antonio Pernías. Carlos Sorez Mason también. Allí por, por detrás. Bueno, Todos esta... tienen penas elevadísimas. ¿eh? O sea, algunos tienen prisión perpetua y otros tienen penas por encima de los 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Torturas, secuestros, desapariciones, homicidios. Robo de bebés. Robo de bebés durante... Eh, el terrorismo de Estado, ¿no? Es importante remarcar esto sí. porque a estas personas y con un objetivo evidentemente fueron a visitar este grupo de diputados y diputados de la Libertad Avanza. Bien, Lourdes Arrieta, que insistió, en esta foto que comunica tantas cosas, Lourdes Arrieta, bueno, tomó todas las precauciones para no pasar inadvertida, ¿no? Volvamos un segundito a la, a la foto, ya voy, ya voy a esto. Tomó todas las precauciones para no pasar inadvertida, en el centro de la foto y además... Eh, con un tapado fluo, prácticamente. Ahora sí, vamos a la foto siguiente, porque hoy en la sesión Lourdes Arrieta se presentó y además presentó un, un proyecto, ahora nos lo va a contar eh, Irina, y se presentó con este libro, con el Nunca Más. Con, eh, con post como si que además estuviera está, estudiando, ¿viste? Claro, eh, en el detalle de que efectivamente lo ha leído o decía bien Pablo Ibáñez más temprano, o le dijeron, mirá, no te pierdas esto. Alguien se lo marcó y le dijo: no, no dejes de leer esto, ¿no? Fíjate estas partes, fíjate estos párrafos del nunca más. Toda una provocación. Toda una provocación. ¿Y ¿Qué es lo que hizo Lourdes Arreta? Hizo una presentación, recién lo comentaba, lo comentaba Germán Martínez. Sí, es parte de los proyectos que se presentaron, ¿no? Estos proyectos de, de resolución para, para generar una comisión investigadora, sí. ¿no? Como. Eh, bueno, ella tratando de despegarse de la, de la situación. Claro, ¿no? ahí hay, hay una ¿no? pregunta sobre Lourdes Arrieta. La pregunta es: ¿realmente fue engañada por Benedict Beltrán y otros diputados? ¿No sabía dónde estaba yendo y se quiere despegar y no quiere saber nada con represores? ¿O en realidad está tratando de ubicar todo este, toda esta situación en un lugar donde se lave un poco en términos de responsabilidad y de si efectivamente había un plan previo? Vamos a la mesa. Vamos a sí. la mesa. ¿La foto? La foto mostraba que ella realmente que se quería hacer notar en ese grupo. Por eso lo decíamos, ¿No? claro. Tomó que, todas las precauciones. Vamos y la y Rocío Bonacci no estaba en la foto. Y Rocío Bonacci no estaba en esa foto. Tal como nos había dicho a nosotros. Así es. Félix, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿No puedes explicar por qué vos entendés en, estas, en las causas que se derivan de esta visita como fiscal federal? Yo soy el fiscal de los juicios de la causa ESMA y también de varias causas del primer cuerpo de ejército. Ahí hay un señor de buzo gris. A la izquierda, si lo vemos de frente, con una barba a candado, canoso, con una inscripción en el frente, es más que Sarmiento, un hombre de inteligencia de la Fuerza Aérea, el juicio comienza el día 27. Reclama la prisión domiciliaria porque dice que tiene un deterioro cognitivo extremo. Sus amigos en los medios eh, afines, digamos, a los represores dicen que no se puede cambiar los pañales geriátricos solo. ¿Lo ves moribundo? No, yo, yo tampoco soy quien para en una foto... Bueno, yo, eso. yo te puedo asegurar que ese señor que se mantiene parado y, y participa de la, de la foto de familia, esta, de los diputados y todos los connotados represores, ¿no? Todos los que están ahí, cada uno de ellos son represores icónicos que ocupan las marquesinas de la represión en la República Argentina. Que la diputada diga que no, que no sabía quién era tú y si se recibió en Ciencia de la Comunicación. Francamente es una tomada de pelo o, o la universidad donde estudió es un desastre. A ver, ¿qué, qué estás viendo en todo esto? Y, y efectivamente cuáles son las figuras que se ponen en juego, la diferencia entre una visita respecto de condiciones humanitarias de detención o si hay un plan de impunidad por detrás. Bueno, eh, primero ahí nadie fue engañado, ¿no? Esa foto, bien lo decís vos, habla, es muy elocuente. En el centro de la foto, como la cumpleañera, está la diputada que dice que fue engañada. Uh -huh. Por otro lado, creo que el resto de la información contextual, además de la, además de la visita, los chats, eh, los, la, los chats de audio sí. que, que circularon sí. hoy, la difusión pública de que la básicamente foto... hablan y narran de toda la organización sí, previa, ¿no? Es una coordinación claro. este, buscando la. La impunidad de, de todos los condenados y los procesados por los más graves crímenes que, que se cometieron en la Argentina. Y pongámosle nombre a esto, porque si no es una conceptualización. Digo, en, en la ESMA hay, hay mujeres que han sido violadas y después las rociaron con alcohol y las quemaron para divertirse. Digamos, los, los diputados de la nación, los representantes del pueblo, esos, los que hasta ahora se sabe que concurrieron porque lo han admitido, han asumido solidarizarse con personas de esta calaña. Y estoy diciendo, digamos, siento conservador, estoy hablando de, lo, de casos probados, con sentencias, estoy hablando de lo que sabemos, habrá mucho más que esto. De manera que me parece que esto es de una gravedad eh, inusitada. Yo escuchaba en el bloque anterior al principio a, a los diputados aquí derivar por la vida parlamentaria, lógicamente, la cuestión de las tensiones políticas, las negociaciones. ¿Realmente están discutiendo algún tema lateral, además de qué hacen con estos diputados? Francamente, lo digo. He... ¿Algo tendría que ser absoluta prioridad resolver esta, esta situación? La, francamente, digo, la, la República Argentina ha descendido tanto que los representantes del pueblo pueden tolerar que sus eh, compañeros de Cámara se solidaricen con violadores, con secuestradores de niños. Francamente, ¿realmente quieren que, que sus hijos, que, su, que sus vecinos, que.? Las hijas y los hijos de sus vecinos viajan en el colectivo junto con algunos de estos represores, que además digamos, digamos algo, ¿no? Se reclama, se habla de que, de que están en condiciones inhumanas. Ya rían los presos de la Argentina de estar en las condiciones de, de detención en las los que están detenidos, porque es un sistema, lo que verdaderamente es, es bárbaro o escandaloso es el nivel de privilegio que manejan las detenciones tanto en la unidad 31 como en la unidad 34, que es un predio del ejército, un, con cancha de tenis, digamos, era una, una unidad militar, una prisión militar cuidada por el servicio penitenciario. Y a la par, si, si yo les dejé un cuadro de la producción, no sé si está disponible, para que se vea que lo que están reclamando ya existe. La enorme mayoría de los, mm. eh, de los procesados por crímenes de lesa humanidad están en arresto domiciliario y en condiciones. De, de privilegio respecto de otras personas añosas, que son... es increíble. A ver, tenemos ese cuadro, es, es interesante observar lo que, lo que plantea Félix, es decir, que estas garantías que se piden o estas condiciones existen. Ayúdanos a leer esto. Ahí, ahí lo tenemos, si lo podemos poner aquí detrás también en la pantalla para que Félix ahí, nos lo vaya narrando. Ahí, ahí, Pablo, verás vos que hay una, una secuencia desde el 2015, no, lo veo bien, hasta el 2024. En el cual la, el rojo más intenso son sí. los eh, detenidos, entre comillas, en arresto domiciliario. El rojo más tenue, apenas más tenue, son aquellos que están en una de las unidades del servicio penitenciario, en la unidad 34 están otros, y hay una curva negra que marca el promedio lineal de evolución. Como vos ves, tiene su lógica, hay más detenidos en, en prisión domiciliaria, porque ya están más grandes, pasaron 10 años. Pero lo que no se dice sobre esto... Es con qué munificencia, con qué liviandad los jueces conceden la prisión domiciliaria. Muchos de ellos lo hicieron en la pandemia y luego. Esa es una interpretación de jueces, de los jueces sí, claro, de cada, de claro, cada causa. Claro. Sí, eso digamos. te quería preguntar, ¿cuál es el criterio claro, para dar una domiciliaria y si es igual para estos delitos que para otros delitos? Debería ser igual. La prisión domiciliaria está pensada para los enfermos terminales, mm. para las personas que. para que la gente se vaya a morir en su casa o, que no sería el caso, alguno hay, para cuidar a un hijo discapacitado o, en el caso de las mujeres, y los varones está discutido para cuidar eh, bebés. Uh -huh. este es el, estos son los casos en los que está prevista la detención domiciliaria. ¿Sería concedido a personas que tienen, por ejemplo, permiso de salida seis días de la semana eh, sobre siete, que tiene la semana, uh -huh. a otros le dan permiso de salida para aprovechar las ofertas de los supermercados próximos? Eh, los traslados al médico o a, a las rutinas de que cualquier persona más o menos añosa tiene, la hacen libremente por sus propios medios. Toman revés, el deberíamos, y salen. deberíamos estar observando en, eh, en qué situaciones se están dando domiciliarias a personas que han cometido estos delitos. Esto, esto es motivo de queja desde hace muchísimos años de los fiscales y de las querellas. Pero además, en, en algunos casos ni siquiera se controlan las condiciones este, de la detención domiciliaria. Algunos se dan con pulsera los informes violan la presión domiciliaria, los informes no llegan, Pero o cuando llegan no se revocan la de las detenciones domiciliarias. ¿Qué es lo que quieren modificar? Lo... No ¿Quieren, no sé si tenés... quieren más. Quieren, ¿Quieren más. Este grupo quieren que que el, el digamos, grupo más. Que sea automático, digamos, que sea más ¿Quieren, flexible ¿quieren, todavía. Quieren más, plural? quieren la libertad y quieren la impunidad. Por supuesto, sean... Inteligentemente no, pues digo, se digo, han porque puesto. Porque en este caso es para pedir es, es, están que casos de, detenidos claro. en, 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 en dependencias del ejército, del servicio penitenciario, tengan acceso. Algunos cumplen la edad, por lo menos, para estar. Eh, sí, retirados. pero no es solamente la edad. Claro, por eso es lo que quieren flexibilizar. En realidad están exagerando una situación o están inventando una situación. Pidiendo detenciones domiciliarias para quienes no pueden acceder a detenciones domiciliarias. Y por supuesto, están ocultando que buena parte de esos centenares que están en detención domiciliaria deben estar presos. Y que la detención domiciliaria de detención no tiene nada. Es un eufemismo. Quienes están en detención domiciliaria, digámoslos con todas las letras, están libres. ¿Por qué se dice que siguen cometiendo un delito? Bueno, se dice de esto, de las desapariciones forzadas, que es un delito permanente, que en la medida que el, el desaparecido siga desaparecido, que fue privado de la libertad, el delito se sigue cometiendo, esto es un tema técnico, eh, pero que bien representa que no estamos hablando de ningún asunto del pasado, porque el dolor de las víctimas no es un tema del pasado. Lo que, lo que le sucede a las víctimas frente a esto, a esta foto, frente a esta coordinación o conspiración, llamémoslos como quieran, para volver todo para atrás en las políticas de, de verdad y justicia, es extraordinariamente mortificante, atemorizador y es una expresión del terrorismo de estado, ya no es una el terrorismo de estado residual, es una reversión del estado eh, revictimizando a las víctimas de la dictadura. En los genocidas de otras regiones del mundo, por ejemplo, la guerra de los Balcanes y todo esto, los genocidas que tienen esta edad, por ejemplo, también los mandan a la casa o en el mundo hay una Bueno, idea? En, en, en Chile se construyó una cárcel especialmente, la cárcel de Punta Peuco. Digamos, nosotros no tenemos tanta información sobre estos asuntos. Cierto, en la Argentina se ha avanzado más que en otros lados, pero en otros lados hay menos hipocresía. ¿Eh? también hay menos hipocresía lo que están detenidos están detenidos lo que están libres están libres nosotros avanzamos mucho pero con este nivel de hipocresía digo claro. ¿no? la concesión no, de no la, de, yo que está. la, la con... cantidad de que están la mayoría tan sí, sí, el... por eso digo, es un dato muy importante la concesión de las prisiones domiciliarias es una concesión de libertad digámoslo claramente la mayoría de los condenados por crímenes de humanidad o procesados por crímenes de lesa humanidad no cumplen las condiciones para el arresto domiciliario Y el arresto domiciliario es un eufemismo de arresto no tiene nada. A ver, creo que Irina tiene una última pregunta, tenemos que ir cerrando, ¿sí, Irina? Sí, te quería preguntar porque, bueno, vos hiciste una presentación eh, judicial uh -huh. eh, pidiendo que se imputen delitos. ¿Qué delitos cometieron acá? Va, entendí, los no entendí le... eso, los diputados y diputadas sí, que fueron... ¿Y quién más, y quién más eh, podría ser responsabilizado si es que hay una... Yo pedí penal. que el juez de ejecución del Tribunal 5 de la Causa ESMA haga una investigación de orden interno, o juez de ejecución, nosotros somos fiscal de ejecución en este caso respecto a los condenados, haga una investigación para aclarar si... Los motivos alegados, porque no se puede ir de visita a un funcionario, no puede ir de visita así, tengo ganas que de si sí. sí le voy, hay un, hay un decreto que reglamenta la ley de ejecución, mintieron en las razones, en, en la documentación que presentaron, es una falsedad ideológica, y la contracara, si no, si las autoridades penitenciarias no cumplieron con sus deberes para habilitar el ingreso de los, eh, de los funcionarios. El juez decidió sí, hacer si hay si hay, si hay datos en las hojas de, sí. de la burocracia. Si, hay datos, si, los datos, que están... si los datos son ciertos y si cada uno hizo lo que tenía que hacer. Si los funcionarios y si los diputados dijeron la verdad y si los funcionarios del servicio penitenciario a quien el líder de este grupo de diputados sí. llama una un especie de amigo, digamos, que le da una gran mano, así lo dice. Uh -huh. Bueno, si realmente cumplió con, con sus deberes para franquearle el acceso a los diputados, hacer esta foto de familia en donde es evidente que ahí nadie fue engañado. ¿Vos ves actitud de que alguien está engañado ahí? No, salvo eh, a la diputada que no está. Sí, eh, si no está, no fue engañada, no está. Esté ahora no se que, quedó afuera, pero los, no pudo sí, salir Los que están, seguro que están muy a gusto ahí sí. Eso es evidente Félix, muchísimas gracias por haber venido ¿eh? A vos por la invitación Bueno, nos estamos yendo Gracias Fer, Pablo, Irina y Hernán Quédense, ya viene Babi Checopar para hacer Basta Babi Y nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 9 de la noche Nos vamos como llegamos, ¿eh? con las voces del día Dale pasando ahora? El fenómeno se parece. Baja la inflación, el dólar se queda quieto, empieza a haber una sensación de, che, por él la encontramos. Yo lo que hago simplemente, miro al Banco Central. ¿Qué pasó? Dos meses seguidos vendiendo reservas. ¿En cuánto estamos? Masa dejó menos 11 mil millones de dólares de reservas netas. Mi le logró poner eso en cero en abril. Bueno, hoy estamos en menos cinco mil. Tal que repudio la visita, no estoy de acuerdo con el propósito que tuvieron lo, los diputados. Este, no creo que corresponda una una expulsión al resto. Sea, yo creo que que, eh, más que en retirada el kirchnerismo está desnudo. Se le están cayendo todas las banderas que claro. eran ficticias. Tierra, techo, trabajo, paz y pan. Con el agrado que estamos en un momento donde la pobreza y la indigencia han llegado a... Récord histórico, ¿no? Como Cristina está preocupada, el kirchnerismo está preocupado por esa visita, que es una visita humanitaria a gente que está ilegalmente en algunos en algunos casos detenida por Néstor Kirchner en el 2003, lo cual es innegable, innegable. Hay gente de más de 80 años que está enferma, que está débil, que está en la cárcel, a mí eso me produce mucha indignación desde el punto de vista de la justicia, de la situación de estas personas que merecerían morirse teniendo en su casa con una tobillera de la mano a la posa ¿viste? En recuperación, la verdad que eh, los sectores medios, los comerciantes, los más desprotegidos, los trabajadores, hay 185.000 eh, nuevos desocupados. Con lo cual hay gente que se está quedando sin trabajo. Quería decir también que, que como muchos de los que estamos acá, no nos preocupa justamente eh, la conducta de, de los legisladores. Eh, lo que fueron a visitar son los criminales más feroces que tiene la historia argentina. Nunca me pidió ayuda. Jamás. Con Fabiola nos vimos tres o cuatro oportunidades, siempre en un contexto institucional y no tuve ninguna posibilidad de, de estar con ella solas. De hecho, estoy muy tranquila porque tengo todas las pruebas que tengo que tener.